Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Chiri. ¿Cómo estamos, chicos? Vamos a ver si le damos un poquito a Kenzie y vamos a la guerra ya directamente. Muy buenas, Ingüeven. ¿Cómo estamos, tío? Vamos a ir a la guerra, vamos a ir a por la Holy Nation. Luego ya iremos a por la Nación Sagrada. No nos interesa tampoco. Cuando ya tengamos otra base más potente que esta, nos iremos a por la Nación Sagrada. Nos retiraremos un poquito de la zona. Iremos a por ellos. Invest reportándose. Muy buenas, tío. Bueno, pues nada. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Por decir algo. Tormentos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, tío. A tomar la infusión mientras. Me he ido bastante fastidiado. Voy a acabar el médico esta mañana otra vez. Madre mía. No gano para médico. Pero bueno, aquí estamos. De nuevo. Seguimos vivos. Que no es poco. Una pregunta, Zod. ¿Tú puedes minimizar Kenzie sin problemas? No lo sé, porque no, si te digo la verdad, como tengo dos pantallas, no minimizo nunca. Solamente hago Alt Tab para salir a otra pantalla, para ver el chat y eso. Ahora mismo no me voy a arriesgar, porque ahora que has dicho eso ya me pones ahí en un brete. Pero ahora mismo no me voy a arriesgar. Lo miraré luego, a ver qué tal. Porque si dices eso es que a lo mejor luego no te vuelva a salir la pantalla o algo, ¿no? Eso me ha pasado en algún juego. Te minimizas y luego la pantalla no vuelve a salir. Pero bueno, lo miraré luego. Lo miraré luego a ver. Cuando acabe el directo lo pruebo. La verdad es que ya te digo, no minimizo nunca, tío. Lo que sí que tengo es el problema ese cuando arranca el juego, que me sale la pantalla como más pequeñita. No me sale a 1080. O sea, me sale como más estrecha. Y tengo que tabular y entonces me coge la pantalla. Me coge el tamaño. Que lo solucioné, no me acuerdo cómo. Creo que dándole las coordenadas desde el arranque de Steam o algo así. Pero no sé, era un rollo. No sé por qué no rula bien eso. Vale, es que yo cuando minimizo me peta y no sé si es del juego o de la TV que tengo. Pues eso ya te lo puedo decir luego. Te lo puedo decir mañana. O luego por Discord, si me lo recuerdas. Me lo preguntas por Discord y luego te lo digo. Así lo veo. Y me acuerdo. Alessandro, muy buenas, ¿cómo estamos, tío? Yo odiando mi vida, dice. Por los putos sin que me tocan. ¿Y tú para qué juegas al LOL? Es que tú mismo te lo has buscado, tío. Es que no os calmentáis. Era el LOL, ¿verdad? A ver si ahora me metí la pata. Que parece mentira, tío. Parece mentira que no os calmentéis de esos juegos tan adictivos y masivos. No, no, es que soy de LAN. ¿Cómo de LAN? Jugando a Prison Boy, solo lloras por otras cosas, al menos no es por culpa de los demás. Buenas, Goblicón, ¿cómo estamos, tío? Buenas tardes. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Lloras por ti mismo. Y es la región más manca del mundo de LOL. Wow, vale. ¿Y no puedes jugar con otra gente, o qué? ¿Solo puedes jugar con esa región o qué? Buenas tardes a todos, todas y todos los géneros binarios y mecánicos. Y cuánticos y lo que se invente ya la gente. Muy buenas, tío. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué decís? Vamos a empezar. Voy a cambiar la cena. Acabo de poner a Suki. Voy a cambiar la cenita. A ver. Acabo de poner a Suki para que haga ya las armas que queremos, ¿vale? Son muy malas. Tenemos que empezar a subir nivel. Pero ya he puesto que me haga armas enlastadas, ¿vale? Las de este tipo. Y el cuchillo corto carnicero, que es lo que vamos a llevar básicamente. Quitando los esqueletos que van a llevar las armas pesadas y esas cositas. Que ya las tienen encima. ¿Vale? Van a llevar el sol poniente.
Pues los demás van a ir prácticamente todos, por diría, bueno, todos tampoco, pero vamos a tener un buen grupo de armas ennastadas para cuando nos ataquen múltiples Birzim, podamos hacer algo contra ellos. Vale, tengo que ir a debuguear a esta gente. Tengo que ir a debuguear a esta gente, no sé cómo hacerlo. Pero tengo que ir a debuguearlos, porque si no vamos mal. Están aquí parados, no sé cómo hacerlo, vale, pero tengo que ir a debuguearlos. Me parece que me voy a acercar con Chat y tengo que conseguir un esqueleto para entrenar. Eso va a ser más complicado, pero bueno, por el desierto puede que encontremos alguno. Bueno, por el desierto no, me tendré que ir a la zona del fin del mundo y eso, que es la zona de los esqueletos. Sí puedo, pero no tendré la misma calidad de internet que en LAN. Vale. El tema está claro, no tendrás más ping, supongo. Eso suele pasar. LOL puedes jugar en todas las regiones, pero mover la cuenta de región es dinero y suele aumentarte el ping. Sí, eso sí. Eso sí que es verdad. Ya probé 2000 segundos de otras regiones. En la que menos lag tengo. Claro, es lógico, en la que tú estás. Solo que me da flojera ponerme a subir los 30 niveles de nuevo. Ya, es lo que pasa. Es lo que pasa cuando juegas en otras zonas. Pero bueno, es lo que hay. Hay que joderse. Pero ya te digo que no sé para qué te metes en el LOL. Si te metes en el LOL, ya sabes lo que hay. Bueno, pues nada, lo dicho. Estamos haciendo ya las armas decentes. Por cierto, Suki está parada porque. Porque esto estará hasta arriba. Esto estará hasta arriba. Y esta también. Mira, ya ha hecho dos buenas. Bueno, espera, esta será la de ella. Una será la de ella y la otra no sé de quién narices es. Porque no estamos haciendo ese nivel ni de coña, vamos. Estamos haciendo reparadas. No podemos hacer otra cosa. Tenemos que empezar a ir a por libros antiguos. Lo de preparándonos para la guerra es simplemente porque vamos a empezar a hacer armaduras ya y vamos a ponernos ya en serio, ¿vale? Tengo que ir a comprar las recetas que nos hacen falta, sobre todo el pantalón de samurái, que creo que lo encontramos muy cerquita de aquí. Creo que lo encontramos, si no me equivoco, en Armiño, lo encontramos, o en Sopeso, en Sopeso. Lo encontramos en Sopeso y nos acercaremos allí. Te lo buscaste, di que sí. Yo lo repito, no tengo otros juegos además del LOL. ¿Cómo que no? Hay juego gratis, hombre, por ahí. Mira, pásate por la sección de. Es que, a ver, parece mentira, Alessandro. Es que eres nuevo, tío. Pásate por la sección de Discord que está llevando Josechu, ¿vale? Espero no haberme equivocado ahora con el nombre. Creo que es él, ¿vale? Pues la está llevando muy guay y pone todas las semanas juegos gratis, tío. Pero un montón. Tanto de GOG como de Epic, como de otras plataformas, incluso de Steam. Pone un montón, tío. A ver, ya te dije que no puedo descargar más juegos. Ah, vale, que no los puedes descargar. Hombre, pero alguno podrás, tío. A ver, ¿por qué? Suk, que no puedo descargar más juegos. Lo tengo prohibido. Vale. Entonces ya no sigo. Entonces ya no sigo. Entonces ya no sigo. Pero si alguna vez puedes así un poquito de Stranger, pásate por allí y verás. Steam, verdad, las malas. Sí, pero es que está llevando la sección muy guay allí. Está poniendo juegos nuevos toda la semana. Pero bueno, si no puedes, no puedes, tío. Pues sí, Luis, deberías pasarte por el Discord. La verdad es que sí, porque os lo está spameando toda la tarde ahí el Nightbot. Incluso. Por cierto, ¿se oye esto? Sí, ¿no? Tengo muy bajito los cascos. Vale. Pues ponéis ahí exclamación Discord y os pasáis por allí. Y Josecho está llevando la sección esa muy guay, tío. Todas las semanas pone cositas, pone dos o tres juegos. También, ¿ves? Tienes el consultorio de Ringworld por ahí. Hay una sección. ¿Qué está pasando? Ya están atacando. Es que no paran de atacar aquí, ¿eh? ¿No vamos a ir a por alguna granja o algo? ¿Y este tío? ¿Cazahombres? ¿En serio? Quieren coger a los que están dentro. Pues les vamos a abrir la puerta, pero se van a arrepentir. Esta gente. Vosotros rompedme la puerta que veréis. ¿Este tío quién es? ¿El que llevamos encima? ¿Tiene una recompensa o algo? Liga de héroes reunidos. No, no sé por qué lo llevamos encima.
¿Cuándo hemos cogido a este tío? No tiene recompensa ni nada. Pues no sé por qué lo llevamos encima. A ver, Kenzie, suéltalo. ¿Te ha gustado o qué? No me acuerdo por qué lo llevamos encima, la verdad. Bueno, pues eso, que nos vamos a ir a hacer ya armaduras por ahí. Nos vamos a ir a pillar alguna receta que nos falta. Es más, mira, chat, te vas a ir ya, tío. Te vas a ir ya. ¿Llevas algo de comida encima? No, pues te damos algo, hombre. Toma, cuatro chuletillas, que a ti te gusta la carne. Ah, ya te puedes ir. Guárdatela, que si no te la van a quitar por el camino. Vamos a abrir la puerta a los idiotas estos, porque se me están tocando las narices. Ulises, ¿qué pasa, tío? Me lo hubieras dicho 5 minutos antes, o me avisas antes, y hubiéramos hecho otra cosa, tío. Pero me has avisado, justo acababa de encender el directo, tío, cuando me has avisado. Y ahora se va corriendo el tío, gañán. Pues justo acaba de encender el directo cuando me has dicho vas a estar. Aún no se sopeso, que allí creo que encontramos la receta. La podía haber comprado cuando fui a por otra cosa, que fui a sopeso a por las mochilas. Podía haberlas comprado. Pero vamos a comprar el pantalón de samurái, por lo menos. Pantalón de samurái, bueno, y la chaqueta también. Vale, el chat no lo pillan ni de coña. Se corre muchísimo ya. 35. Eso está bien. A ver. Ya tengo 3 juegos y mi padre se pone que hace rabia si descargo otro más. Joder. Yo cuando le doy al link ese me pasa a una página para crearme cuenta de Discord. Sí, normalmente te tienes que hacer una cuenta. Puedes entrar de forma anónima, se puede decir, pero Chiri, lo recomendable es hacerte una cuenta. Si sales con tu nombre, te puedes poner tu nombre y lo que quieras. Es una cuenta muy sencilla de hacer, tío. Metes un nombre de usuario, metes un correo electrónico, una contraseña y a tomar por saco, ya está. Claro, eso es la invitación. Si ya tienes. Eso es la invitación que pone el link. Pero si ya tienes una cuenta de Discord, simplemente con darle ya te mete dentro, ¿sabes? Pero es muy fácil de hacer la cuenta. O sea, es gratuita, no, no pasa nada. Y encima te puedes crear tu propio Discord si quieres. Puedes negociar un cambio de juego, desinstala uno por otro. También es verdad, también tienes razón ahí, Goblicón. No sé si no está ejecutable en USB con todas las expansiones. Pues también es verdad. Puedes poner un ejecutable. Le juega en clase media de informática. Claro, ya 3 años en Discord. Yo llevo un año y pico. No sé, no me acuerdo cuánto llevo. Tampoco es que pase mucho por Discord. A ver, ¿qué está pasando? Pues nada, al final los idiotas estos, al final les estamos reventando. Si es que es lo que hay. Al final le estamos reventando. Ah, no, este es otro. Mira la pierna como vuela. Madre mía. Te han caído pocas, ser urbano. Ah, para adentro, venga. Mira, si se pira. Este lo vamos a dejar que se vaya, si es que no vamos a ninguna parte con él, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Está robando cosas. Es que tampoco le podemos atacar, no podemos hacer nada en absoluto. O sea, lo dejamos por ahí libre y ya está, tío. Que si pudiéramos hacer algo, pudiéramos entrenar alguna cosa, pero es que es un cansino. Vale, chat, vámonos. Se buguea cuando intentamos pegarle. ¿Tienes cuenta en Discord y te dice eso? Pues es el enlace de la invitación y ya está. O sea, no tiene nada, ¿eh? Llevas 13 años en Steam, yo creo que llevo 11. Si no me equivoco, 11 o 12. Llevo. Luis. Sí, puedo, pero odio ponerme a desinstalar el proyecto. Voy, hombre, desinstala otro, tío, no me jodas. Ni Roblox si puedo, pero. Pues es muy raro, Chiti, que te pida que te hagas otra cuenta, tío. Yo de todas formas uso el navegador, ¿eh? Yo no uso la aplicación, tío. Porque la aplicación es muy pesada, consume demasiado. Para mi gusto. Y por eso no estoy casi nunca en Discord. Lo tengo en el teléfono. Eso sí, pero en el ordenador no lo pongo nunca. Lo abro siempre con la aplicación.
con el, o sea, que digo, con el navegador. Sí que se iba para el decir para además, está luteando a sus colegas. Luego en los players. Ese es que lo pillamos de la Torre del Abuso, pero el tío es amigo, porque lo hemos liberado, pero no. O sea, no se une ni nada. Lo tuvimos que traer a base, porque no. Vamos, para ver si se unía o algo. Pero el tío pasa de todo, no se une. Vaya, he venido a mitad de noche, tío. He venido a mitad de noche, pues chat, vámonos al bar a tomarnos unas cervecitas. ¿Ahí qué está pasando? ¿Podemos vender algo? Ah, pues mira, sí, vamos a por unos cuernecillos. Lo vendemos. Las mandíbulas. Vamos a recoger unas mandíbulas por aquí. Y un poquito de carne y eso. La carne podrida ya. Hostia, que no llevo la mochila de Pilar, tío. Putada. Cuando salga de día me puedo comprar una. Es que si pillo más carne podrida, no voy a ninguna parte. Me cargo ahora mismo. Ah, quedaba otro, ¿no? No, ya no quedan más. Vamos a subir a este para arriba, que nos siga. No se bugue ahí. No, chat, no ataques, tío. Y cuando tenga la armadura del samurái empezaremos a transformarnos en cyborgs. Ah, me llevo esto, tío. La carne podrida debería coger, pero ahora mismo, hasta que no tenga una mochila decente de apilar, no puedo. ¿Ves? Mira, Luis ha entrado sin problemas, tío. No sé por qué no te deja. Ah, en esta te ha dejado, vale. Me alegro. No me gusta ninguno de los que vienen en el canal de juego gratis. Que claro, para que te gusten tienes que probarlos también. Muy buenas, Vic. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal andas? Yo espero que bien. Pues hoy he acabado en el médico esta mañana, tío, otra vez. Pero bueno. Ya casi es una rutina. Ya me empieza a tocar las narices. Pero bien, nada, tirando. Luego ya se me ha pasado la historia y para adelante. Por eso me he puesto un poquito más tarde. Quería haber jugado esta mañana el juego aquel que os dije, que tenía acceso anticipado, ¿vale? Lo podía haber jugado el domingo y al final ni lo juego el domingo ni lo juego hoy porque me apetecía jugar Kenshi, ¿veis? El otro día no me apetecía jugar Kenshi, pues sí me apetecía. Y no hay nadie jugándolo, ¿vale? No hay nadie jugándolo porque sale hoy, justamente, el juego en Steam. Y yo tenía acceso anticipado desde el sábado. Pero como soy así, ya me vais conociendo. Porque no lo he jugado. Pero bueno. A ver si mañana me encuentro bien por la mañana y lo jugamos. Que sí que veréis por ahí luego que hay gente que lo ha jugado ya, que lo jugó en abril, ¿vale? Pero porque dieron betas muy tempranas del juego. No estaba traducido, no estaba terminado tampoco. Para nada. Y le faltaban muchas cosas. Vale. Y el que ha salido ahora, el que sale hoy en Steam, es ya la versión jugable, se puede decir, traducida y todo. Pero bueno, como siempre, pues no hago caso a las cosas que me dan que puedo acceder antes. Para variar. Vale, pues nada, siéntate, tío. Chat. No podemos hacer otra cosa. Vamos a esperarnos. Vámonos a base. A ver qué está pasando por allí con menús. Que se están pegando por aquí. Ah, vale, encima. Venga, hombre. Encima, esta puerta no va bien, ¿eh? Esta puerta la traspasamos. Está ahí Robocop venido pegándose de hostias contra todo el mundo. Venga, ya vamos ahí, al lío. ¿Estos quiénes son, tío? Forajido Yabuta. Recompensa. Vale, pues a lo mejor alguno más tiene más recompensas, ¿eh? Nada, solamente Robocop y Menu ya se los estaban cargando, ¿eh? Estaban ahí ellos liados. Ah, sí, va toda la base. Esto no viene muy bien, oye. Aquí se entrena de maravilla. Viene gentecilla. No son muy malos. Estos son decentes, ¿eh? No me salía la palabra. Estos son decentillos.
Deciros que voy medio dopado, ¿eh? O sea, me ha metido un pinchazo de no sé qué del médico para quitarme el mal rollo y voy chungo. Y espero que no me afecte mucho al cerebro. Me ha dicho que no conduzca. Eso sí que es verdad. Que podía perder reflejos. Vale, ya, ¿os habéis quedado a gusto? A ver, vamos a hablar con este. Sara, tú por ejemplo. A ver, que la mochila, a ver si tuviera electrónicos, por lo menos. Que sí, cansino. Vamos a ver si tiene algún electrónico. Uno. Vale, libros nos hacen falta a todo esto. Sí, ¿no? Hombre, tenemos unos cuantos. Yo creo que aguantamos, ¿eh? Yo creo que aguantamos, no voy a comprar más. Le podía vender esto que lleva. A ver, Sara, ¿lleva dinero este tío? Porque hay veces que vienen y no tienen dinero. Vale, 12.000, me parece bien. Toma, esto para ti. Esta no, que es buena. Ah, mira, el ron este. Para ti. Ups. Voy a empezar a hacer F5, pero cada 10 minutos, ¿eh? O bajar esto del autoguardado. No me gusta porque pega ahí la hostia. Oye, esto lo tengo que vender, tío. Sí, todo esto lo tengo que vender. Vale, esto también. Y esto de regalo. Vale, para ti. Vale, vamos a sacar un poquito más de dinero. Y seguramente tenga más cosas por aquí. Vamos. Seguramente no. Tengo más cosas por aquí para vender. Por ejemplo, las placas mercenarias estas. Vamos a venderlas. Esto me gustaría quedarme algún sable. Me voy a quedar estos que son más malos, ¿vale? Me voy a quedar los malos. Lo más malo que haya, me lo voy a quedar. Para luego darle a la gente que vayamos a entrenar. Voy a aprovechar y voy a vender a este tío. O sea, no te vayas. ¿Dónde está este tío? Aquí. Corre, 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 que se te va. Es que este tío empieza a hablar contigo y se empieza a ir. El cabrón. Vale, vamos a venderle todo esto. A ver, no tenía que haber cerrado, tenía que haber seleccionado directamente esto. A ver, vamos a hacerlo así. Antes de que se me vaya mucho. Vale, vamos a seleccionar directamente esto y así lo vamos vendiendo. Esto no. Esto lo vamos a vender. Creo que se lo pasa a Sara y luego de Sara lo tenemos que vender. Vamos a ver si nos podemos quitar todo esto de encima. A ver, Sara. Ahora tenemos que cerrar este. Vamos a quitarnos lo grande. Ya no tiene dinero. Ya no tiene dinero. A ver, una katana de estas. Vale. Pues ya está. Ya no le vendo nada más. Vale, ya se va contento. Ya hemos hecho un negocio. Vamos para adentro otra vez. Mira, vino un idiota. ¿Cuál era el de 2.000 y pico? Que tengo que ir al pueblo a vender. Que no se me muera este. Vale, Sara, cúralo. Ahora os leo, ¿vale? A ver si hubiera alguno más con recompensa. Forajido Yaguta, tío. ¿Pero esto de dónde sale? ¿Quién me los ha mandado? Tiene que ser muerto, vale. Pues es este, el único que tiene recompensa. Traemos el infierno de las arenas. Madre mía, pues si es el infierno, ¿nosotros qué somos? Vale, recógelo. A ver qué lleva. Pues nada, todo para vender. Vale, Sara, vamos a llevar a este tío. Te vas a ir con Ulises y vamos a vender cobre. ¿Sabes qué? Desinstalé Roblox. Ahora me viene la duda. Di que sí. ¿Dónde está Kaiza? Kaiza, ¿dónde estás? Tío, hacen los directos súper tarde. No me da tiempo a entrar por la noche. El otro día entré, pero ayer quería haber entrado para lo de esto de los furries esos. Y ya empezaste demasiado tarde, tío. Tenemos demasiada diferencia horaria. Vaya, ya llegó él. El viejo garrapata Keiza. Dice, ¿cómo siguen de los hemorroides? Ya te vale. Pues quería haber entrado, tío, y al final no pude. A ver, no pude porque, mira, alguien sale siempre, tío. Alguien sale empujado siempre. Pues nada, Mauricio va a entrenar. Nada, Mauricio, ahí entrena. Madre mía, pedazo cacharro, si es más grande que él. A Mauricio le tenemos que dar un arma pesada. Voy a ver qué tenemos por aquí. Creo que no nos queda ninguna buena, ¿no? ¿El Garro tiene alguna? Oh, sí, está. Bueno, no, pero esto es un hacker, tío.
Le puedo dar el hacker. A ver, Mauricio, ¿tú cómo vas de cositas? Más pesadas, es que lo suyo es una más pesada. La que él lleva es muy mala. Bueno, muy mala. Malísima. A él se la compraremos por ahí. Le compraremos una arma pesada. Porque pillar la receta nos va a salir más caro que si se la compramos. Vale, vamos a cargar a Ulises. ¿Y Zumi dónde está? Acostada, ¿no? Zumi está acostada. Vale, vamos a cargar a Ulises. Guau, ¿cómo está esto, tío? A ver, vamos a dejar cositas por aquí. Esto estará hasta arriba. Aquí no cabe nada. Ah, mira, sí cabe. Vale, las mochilas debería repartirlas. Voy a dárselas a alguien, a quien sea. A ver, Suki, joder, Suki ya no puede. A ver, le puedo dar una mochila a Suki. Así que guarde eso. Vale, Suki. Guarde cosillas, así puedes seguir fabricándome. Con una metalla. Vale, así puedo seguir fabricando. Y vamos a darle otra, yo que sea, quien sea. ¿Quién está? Mira, Luis, por ejemplo. Luis no tiene, vale. Luis está con la recogida de las cosechas. Pero, ¿qué pasa, tío? Todo el mundo ahí. A ver, entrenando, estamos entrenando sin darnos cuenta. Pues estamos a tortazos todo el rato. ¿Cómo que haciendo publicidad de otros canales? Ya está ahí con Luisito Comunica. ¿Qué le pasa a Luisito Comunica? Ya le has puesto el mote a Luis. Y aquí estamos trabajando duro. Sí, viendo de directos de Twitch. Eso es una forma de trabajar durísima, Luis. En septiembre acabas, pillas vacaciones. Eso está bien, tío. Lo que pasa es que es muy tarde. De por lo menos trabajando y no esclavo como yo. Me gustaría ver trabajar a mí a Caiza, tío. De verdad. Ah, vacaciones no, el paro. Hostia, eso ya me ha jodido. Eso ya me ha jodido. Vale, vamos a ver a Mauricio. Ya se ha quedado fuera, tío. Ya está aquí repartiendo el solo. Es que esto de tener que meter toda la gente para adentro cuando no toca, tío. A ver, vamos a cargar a Ulises y nos vamos. Hemos abierto la puerta. A ver, Ulises, tengo que comprar otro garro, pero ya os digo que lo voy a comprar más pronto que tarde. Mira, hay otra mochila por aquí. Luego la daré a alguien. Es más, se la voy a dar a alguien ya. A ver. ¿A quién se la puedo dar? ¿Quién está por ahí con el agua? No me acuerdo quién estaba con el agua, sacando el agua por ahí. ¿Quién estaba con el agua, tío? No lo sé. Genetic, creo que era. Tanque de agua, sí. Vale, pero él tiene mochila. Pues no sé a quién se la doy. ¿A alguien de por aquí? Yo que sé, a Ruka. ¿Ruka tiene? A ver. Ruka tiene también. ¿Quién más? Smite también tiene. Las tienen todas cerradas. Vale, mira, a Khan, que está ahí con las piedras, aunque no las va a meter nunca en la mochila, pero le vamos a dar una, va. Toma, Khan. Tengo que comprar mochilas. Tengo que comprar muchas mochilas. Vale, esto lo tenemos ya. Vale, pues a ver, Ulises. Ahora sí, ya te cargamos. Te hemos puesto eso, pues te vamos a poner todo. Toma, hala. Diviértete con la carga. Las armas las debería dejar por ahí, pero las voy a dejar por ahí. Vamos a dejar todo esto. Vamos, que no lleve tantísimo peso. Vale, ya estaría. Nos vamos con esto. ¿A cuánto está de peso ahora? 0%, ¿no? 29, vale, ya me he extrañado. Va a ir muy despacio. No sé si poner una escolta, ¿eh? No sé si poner una escolta. Va a ir Sara. Mira, se va a ir Kai'Sa con ellos. A ver, Kai'Sa, Sara. ¿Y quién más? Y que se vaya VIP. Bueno, no, que VIP es el que nos está sacando ahí el cobre, nos está dando de comer. Vale, yo creo que con Sara y Kai'Sa, yo creo que tiene una buena escolta ya, ¿eh? Nada, podemos mandar a Robocop, por ejemplo. Bueno, ya está. Y vosotros para adentro todos. A ver si por una de esas tenemos bien la puerta. Vale, vámonos. Vamos viendo el que hay ahí.
Estos son los cazahombres. Vale, vamos a vender. Sacar dinerito para comprar recetas. Tranquilamente, sin prisas. Chat, ya se ha hecho de día, a las 6 de la mañana en punto. Se acaban de abrir todas las tiendas. Venga, vámonos. A ver, ya no me acuerdo ni a qué he venido aquí. ¿A qué he venido aquí? Ah, vale, por la receta del... La receta de la armadura samurái. Eso lo podemos encontrar aquí, me parece. Nach, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver, no me agobia, tengo paro y hay curro de lo mío. Lo que pasa es que en agosto está parada la cosa. Sí, en agosto es que aquí se para todo, tío. Que se para todo. Ulises 2, el segundo hogar. Le pondremos nombre también. A ver, Zoc, ayer la lieparda, dos directos y se me murieron los colonos de Ringwall. Uno lo subí a YouTube y el otro lo subí. Le subí la calidad y tengo que subirlo. Lo haríamos en el, con el Rinconet. Y me spameaban cosas y terminó petando los juegos. Hostia. Eso del Rinconet lo tenemos que probar, ¿eh? Lo tenemos que probar. A ver, me vais a disculpar un momentito porque me está llamando mi mujer, ¿vale? Darme un momentito, me muteo un momento. Vale, ya estoy. Ya estoy otra vez. Vamos, chat. Vamos a comprar cositas. A ver, ¿qué ha parado el chat? Voy a dejarlo que corra. Si se me pasa algún mensaje, pues oye, mala suerte. A ver. Vamos a mirar a ver si este tío tiene lo que quiero. Dime que si... Armadura samurái. La tengo que comprar completa, pero de momento quiero los pantalones. Pantalón de paño samurái. Este no es. Chigane, botas altas chapadas, chaqueta chapada, armadura de cuero mercenaria. Casco policía, este es bastante bueno, pero no me gusta. Casco enmascarado, casco visera, casco samurái, este lo tenemos que pillar, no sé ni cuánto me ha costado. Bueno, mirado. Armadura metálica para piernas, samurái, esta es. Vale. Si me sobra dinero, compraré también la otra. Chaqueta chapada negra, sombrero de hierro. El sombrero de hierro, voy a ver si encuentro uno para Lady Fabri. Botas samurái, es que no las quiero, pero... Las voy a pillar, ¿vale? Solo vale 3.000. Placa mercenaria, vale. Vamos a mirar a ver si aquí hubiera... Hubiera esto. Pero bueno, o decente, alto grado. 3.500. Vale, me lo llevo. Vale, me lo llevo. Vale, y me faltaría solo la chaqueta de samurái, la parte de arriba. Campanado, ¿dónde está? Armadura samurái, vale. Y con esto tenemos toda la armadura samurái. Y ya no me hace falta más recetas de nada. A ver, apañado. Apañete. A ver si tuvieran una mochila para chat. Así meto toda la carne y eso. ¡Gato! ¿Cómo estamos? Buenas tardes, señores. Aquí jugando al Kenshin y me trapeo a Zoc en la otra pantalla. Di que sí, ahí estamos. Kaiza, me acabo de suscribir a tu canal. A ver si te pillo en directo algún día. Lo que pasa es que hacer los directos muy tarde, tormentos. Por lo menos para los que somos de aquí de España, el tío hace los directos a las 2 de la mañana. Y eso es muy tarde. Mira a este tío, ¿eh?
Parece Michael Jackson ahí. La inclinación que tiene la tienda. Vamos a ver lo que no tiene, hombre, justamente. No tiene una mochila normal. Pues aquí es el único sitio donde tenemos cerca. Pues nada, me voy. Voy a contratar al otro Garru. Vámonos, que ahora que tenemos. Nos quedan 7.000. Yo creo que nos viene justo. El Garru lo tenemos que pillar de Geng. Lo tenemos que pillar. Uy, se me ha parado aquí la gente. Y yo me he ido a hablar por teléfono y todo. Luego, claro, luego así mueren. Lógicamente. Así mueren luego. Ya, se me han quedado los tres aquí. Así me pasa luego. He puesto a hablar por teléfono y todo. La gente aquí para. Vamos a meterlos dentro directamente. Me hubieran venido ahí unas arañas de estas asquerosas o los skimmers y ya la hubiéramos liado. Vale, chat, te tienes que pegar la carrita. Ahora. Hemos vendido las mandíbulas, sí. Es que estos bichos me vendrían muy bien para pillar comida. Pero bueno, ahí en base también tenemos, va. Nos vamos a base. Mira, le voy a decir que vaya a hacer de escolta también a Odise, va. Síguelo. Sale por la otra puerta, pues me parece perfecto. Vale, vámonos con Sara. A Char no lo van a pillar, ni de coña. ¿Cuánto lleva de velocidad? Nah, no ha perdido nada. ¿Cómo que a Cock? El autocorrector. Yo ya no le presto atención. Cuando me llaman Cock o cosas así, yo ya no presto atención. Kaiza. Ya sé que es el autocorrector. Eso sería individualista y luego puedes ajustar la tasa de conversión. Es por cada creencia, pero se pueden editar todas las creencias que vas a tener en el mundo. Vale, ya estáis hablando de la ideología. Que haya una ideología de hacerlos ciegos y autolesionarse que hace absolutamente difícil jugar. Y, pues, sí, ya, eso me di cuenta el otro día, tío. A ver, no sé la conversación anterior de lo que iba, ¿vale? Pero eso me di cuenta el otro día, que tienen preferencia. O sea, les puedes poner que quieran ser ciegos, tío. Eso tiene que ser la hostia. Dices, oh, joder, qué dedos más gordos. Saca su manso lleno de sangre, se dispone a romper la cara si no corrige. Sam, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Contra quién vas a luchar, Zoc? Vamos a ir por las colinas. ¿O vamos a empezar a hacer escaramuzas a cargarnos a las colinas? ¿Sí? O sea, sé que ahora mismo es bastante temprano hacerlo, ¿vale? Pero vamos a empezar a darle caña. He puesto preparándonos porque acabo de comprar la receta de toda la armadura samurái. Compramos el otro día la chaqueta chapada negra. Compramos. Bueno, fuimos a que nos subvencionara Queen, el del vertedero, unas cuantas armas. Y las hemos empezado a repartir y vamos a empezar ya a hacer cositas. Estamos ya haciendo armas enastadas. Tenemos que ir a por libros antiguos para subir el nivel. Ya tenemos la receta de las armas enastadas y de los cuchillos cortos de carnicero y vamos a empezar a darles caña. Cuando acabemos con la nación sagrada, iremos a por la colinación. Porque la base que tenemos es que no es la buena. Entonces, nos tenemos que hacer una base ya decente en un sitio que merezca la pena. Y entonces iremos a por ellos. Muy buenas, Pille. ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo va la tarde? Gato, te salvasteis. Vale, los vientos para cuando me levanto para ir a trabajar. Vale, ahí estamos. Si lo hago en torero sería a las 7 de la mañana de mi país. A esa hora aún tengo legaña en los ojos. Ya lo sé, Kaiza. Es que tenemos muchas horas de diferencia, tío. Son 8 horas de diferencia. Por eso me viene tan mal. Tú tienes que madrugar para los directos. Y yo tengo que trasnochar para los directos. Y como me levanto tan temprano, que me levanto a las 5 de la mañana, tío, es imposible. El otro día te pillé porque, mira, me parece que fue el sábado, pues porque el domingo no hacía nada. No tenía que ir a ninguna parte, no tenía que madrugar. Y por eso estuve un rato en el directo. Que gracias por hacerme moderador de tu canal, ¿eh? Sin que yo te lo pidiera muchas veces. O sea. Ala, la sensación de decirte, ¿estás mute? Buah, eso no tiene precio, tío. De verdad que lo disfruté. Ponerte ahí, estás mute, estás mute, estás mute. Eso lo disfruté como un enano, tío. De verdad. Llegó la programadora del canal, saludos. Yeah.
Arrasar ciudades da el gusto de demostrar que eres el más fuerte. Sí, Luis, pero si lo haces en plan no soy el más fuerte y encima te reviento, eso ya, buah, eso lo gozas. Se pueden conquistar ciudades en el Kenshi y las conquistas que necesita usted da. Supongo que el proyecto lo ha comentado por ahí. Solo cambia de facción, sí, lo conquistan otras facciones enemigas. De momento no, de momento, bueno, de momento ni. En esta versión de Kenshi no se va a poder. A lo mejor en el Kenshi 2 corrigen esas cosas y sí que se puede, porque esas son de las preguntas típicas que hace todo el mundo. Y eso les llega a los programadores, a los creadores del juego. Pero bueno, puedes arrasar y la facción contraria más cercana se apodera de ella y se medio hace amigos tuyos. ¿Cuál es el personaje que cuesta más ganarle en un PvP? Catlon. Yo para mí Catlon. Porque el Fenix. El Fenix. Para mí Catlon. Un mano a mano Catlon. Sin ballesta, ¿vale? Me hablo sin ballesta. Dice, se las pesa con el mute. Buah, lo disfruté, tío, que no te lo imaginas. ¿Cuándo preparas jugar contigo? Hasta programa el celular para no dormirme. Buah, mállatela, tío. Muchas gracias, Caixa, tío. Pues para mí, Carlón, porque el Fenix y esta gente. Te los puedes tumbar rápido. Con un buen personaje te los tumbas. Y si lo pillas desprevenido durmiendo, pues ¿para qué te digo más? Pero a Carlos no lo vas a pillar nunca durmiendo. A ver, yo iba a hacer cosas aquí. Sara, vamos al de la ropa, que este tío tiene pasta. Este tío vende ropa buena. Y este tiene pasta. Y tengo que entregar a ese también. Vale, 25.000. Pues mira, esto lo tenemos por ahí, te lo vendo. Y ahora va Ulises y te va a empezar a soltar aquí. Que si no llegamos a los 100.000 va a ser de milagros. Bueno, vamos, a ti te vamos a dejar tieso. Vale, ya está. Tiesísimo. No, pues no vamos a llegar a los 100.000. O sea, 32.000. Estábamos tiesos. Necesito otro agarro. Lo voy a pillar de aquí ahora. Me lo voy a llevar de aquí. Ahora que tenemos pasta. Vamos a sortear personaje. Mira, este es el de los garrus. A ver si tiene. Que me parece que no, ¿eh? Tiene perros. Hostia, tiene un perro, tío. Pues mira, lo voy a pillar, hombre. Venga, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere ponerle su nombre a un perrete? Yo. No, cabeza, tú ya tienes. Pues mira, el perro se ve más gato. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Os mola o qué? El perro se ve más gato. No, si cabeza ya lo sabe. Vale, pues ya tenemos a gato, que es un perro, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Venga, ahí está. Ya tenemos al gatete. Qué ironía, ¿eh? De la vida. Muy buenas tardes, Sara. Muy buenos días para ti. Gracias por ese host. ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Ha ido bien o qué? Que me entero que has estado por aquí, ¿eh? Bueno, me lo dijiste tú. ¿Cómo ha ido el viajecillo? ¿Te lo has pasado bien o qué? Oye, déjame que saque a mi animal de aquí. Mira, mira, Caiza ahí, qué zalamero, ¿eh? Buenos días, corazón. Seremos pesados. Sopa de caníbal. Alvarito, que no me había dado cuenta que estabas por aquí. Me cago en todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Ah, ¿aún estás por aquí? Yo me creía que ya te habías ido. ¡Hombre, gato! Muchas gracias, tío. Dice, soy famoso. Muchas gracias por esos 100 bits. De verdad. ¿Aún estás por aquí, Sara? Oye, pues pásate por aquí por Valencia. Dile a tu padre que vengáis por aquí. Que os paséis por aquí por Valencia. Te invito a una chatita. A ver, vámonos. Gato, ¿qué pasa? Estáis pillado, tío. Tenemos un perro que se llama Gato. ¿Cómo mola, tío? De verdad. Me ha molado mucho. Vamos a vender a este tío porque Gato se ha quedado pillado. Vamos a vender a este tío así rápidamente.
¡Hombre, Crotos! ¿Cinco huracos? ¡Madre mía! Esa entrada ha sido triunfal, ¿eh? Siempre entras así triunfando, pero la de hoy ha sido... Y encima donación. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Un saludo, Zo. Con los críos cada vez tengo menos tiempo para verte, pero se hace lo que se puede. Pues nada, estás perdonado, ya lo sabes, tío. Luego de mirar los resubidos, si quieres. Muchísimas gracias, de verdad, tío. Madre mía, qué gente más maravillosa que tengo por el chat. La hostia. No lo creeréis, pero es así. Es así. Sara, véndele a este tío, onda. No, no busco trabajo. Podemos para no perder la costumbre, Suk. Bebe, bebe que te hace bien hidratarte para que los directos nos duren unas 5 horas ampliando para 8 los jueves que estoy con el día libre. Pues bien, bien. Para 8 los jueves, tío. 8 horas... Lo intentaré. Intentaré estirar el jueves algo, va. No prometo nada, pero a lo mejor hago por la mañana y por la tarde. Ojalá me empiece a encontrar bien, de verdad. Oye, no puedo venderle a este tío, ¿por qué? Espérate. ¿Viene a pagar la fianza? ¿Tienes algún artículo de nada? ¿Cómo? ¿Por qué no puedo vender a este tío? Este no es el de... ¿What? Espérate, que no lo lleva Sara. ¿Quién lo lleva a este tío? ¿Quién lleva a este tío encima? ¿Cómo? ¿No me lo ha traído? ¿O lo vendió ya? ¿Lo vendió ya? ¿Alguien sabe qué ha pasado? ¿Se me ha ido la pinza? ¿Cuándo ha donado Crotos? ¿Y Gato ha soltado los 100 bits? Yo no me traía a este tío. A que lo he cogido y lo he dejado en base. Espérate, espérate. A que lo he llevado otro en base. ¿O lo he vendido ya, tío? Hostia, no sé lo que he hecho, se me ha ido la pinza, de verdad. Esto son las pastillas, ¿eh? Ya os lo digo. Di que sí, Luis, di que sí. Si estuviera como maloso diría que no me gusta la paella. Pero ahí tienes toda la razón del mundo. Sub que te confundes de WhatsApp. Jajaja. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te mandaba? ¿Tiene un mensaje de mi mujer? Ah, vale. Qué bueno, tío. Hostia, le he mandado a Luis el mensaje de mandar a mi mujer. Nada, simplemente le he dicho que lo del hielo. Vale, vale, gracias, tío. Hostia, qué caña. Es que justamente me había mandado a Luis un mensaje y se me ha quedado abierto. Hostia, espérate, que mi mujer va a decir, hostia, que no me has contestado. Ay, Dios. A ver. Ya me ha pasado alguna que otra vez, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, Ulises. Pero alguna vez me ha pasado. Vale, ahora sí, ahora he acertado, ahora se lo he mandado a ella. A ver, ¿qué estaba leyendo yo por aquí? No me acuerdo. Ayer vi un par de vídeos tuyos y de Rubio te ves completamente diferente que en el vídeo que te comenté. Ah, vale, eso será para Sara, supongo. No, me gustaría apurar algo más. Es fiestas en el pueblo. Ah, ¿están en fiestas? Pues entonces disfrútalo. Con cuidado, ya sabes que aquí está el coronavirus por ahí dando por saco, pero... Pero sí. Sí que es verdad, ¿eh? A Sara le gusta cambiarse el pelo un montón. La verdad es que le quedan bien los pelos así de colores. ¿Qué plan hay para hoy? Pues nos estamos preparando para la guerra, Sara. Nos estamos preparando para la guerra. Alguna vez más, sí, tío. Alguna vez te lo he vuelto a mandar a ti. Mensaje. Mi amor, ya quiero que llegues. Me siento solito. Recuerda que te amo. Y Ulises piensa en responderle al fin. Me dices que me amas. Y no me voy a confesar. Hijo de puta. Dice, menos mal que no me estás cochinada. No te he dicho que comprara el hielo. O sea, el mensaje era que comprara el hielo. Que me he quedado sin hielo. Ay, Dios.
Galahan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por seguirnos. Pues Ulises, ahora mi mujer no lo lee. Mensaje. Vale, pues nada, vamos a ver. Mientras no sea un compra hielo que ando. No, no, simplemente era hielo para las infusiones, tío. Me he quedado sin. A ver. He comprado esta mañana, pero no me he acordado, tío. No me había dado cuenta. Y ahora he echado mano y digo, hostia, si no quedan. A ver, pues este tío no sé lo que he hecho con él, al final. Supongo que lo habré vendido. Vale, pues nada, vamos a recoger a Gato. Ahí estamos. Vale, vamos a llevárnoslo fuera. Gato va a pegar mucho, cuando suben de nivel, va a pegar mucho. Lo que pasa es que Gato creo que no come carne podrida. Es lo malo. Le vamos a tener que dar carne de la nuestra, pero bueno. Comerá piernas y brazos, eso siempre, siempre viene bien. ¿Qué es eso de infusiones? ¿Me explicas qué te estás metiendo, jefe? Infusión de menta poleo. Básicamente, que refresca un montón. Vale, pues ya está, ya tenemos aquí todo lo que queríamos. Nos vamos. No llevamos un carro, pero llevamos un perrete. Mira, mira, mira aquí. Mira aquí la que van a liar los garros. Y encima los guardas le están pegando a los idiotas estos. Vale, vámonos. Vámonos todos. A paso del más lento. Mira cómo se los llevan a la cárcel. ¡Ja! Os lo habéis merecido. Por villanos. A ver, que mi base está para la otra punta, tío. Venga, tengo que ir para allá. ¿Los perros comen también carne podrida? ¿En serio? Estás equivocado, Sara. La guardiana del comando se ha equivocado. Ha puesto una A en vez de una E. Es un poco los poderes de la guardiana del comando para saber los mods. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí, ahora ya. Ahora ya le ha venido a la cabeza, ya se la refresca la memoria. Vale, vamos a ver. Zo, para la próxima serie, si te da, podrías ponerte el mod de Reactive World. Pues lo podríamos poner en esta, a lo mejor. Si se puede, lo podríamos poner hasta en esta. No lo he probado nunca, me lo habéis dicho un montón de veces. Se la guardia de comando la ha fallado, está perdiendo sus poderes. El Génesis es que mete ciudades donde no toca, tío, Alvarito. Y no me mola que me cambie las cosas de sitio, tío. Pues Smite, muy buenas tardes, tío. Que te lo explique Prille porque yo la verdad que no lo he probado. Sí que lo estuve mirando y tal, pero no sé muy bien de qué va. Me lo han dicho un montón de veces, tanto el Génesis como el Reactive World. Sí, además el Génesis sí que lo voy a activar, ¿vale? Y me di cuenta que caía un montón el rendimiento. Pero Reactive World creo que es que te mete más facciones, ¿no? Bueno, te mete las facciones que están más con, vamos, que activa más las ciudades y eso, las fortalezas, hay más gente por ahí dando vueltas. Vamos, básicamente lo que hice con el Extinción, que fue ir subiéndole la población y tal, pero te lo hace ya con un mod. Más o menos. Supongo que es eso. El mod de Dios Caiza es el mejor. Pinta como Caiza viajaba con un grupo de pringados y su mascota VIP. Ya te vale. Vale, venga, pues vamos a empezar a hacer cosillas, ¿eh? Vamos a empezar aquí a poner. Me parece que va a poner a Sara. Vamos a poner a Sara. Va a ser nuestra sastre de armaduras. Porque Suki ya está en. ¿Dónde va Chat? Chat. Animales pastando. ¿Qué es eso de animales pastando? Ah, va a recoger los dientes de este bicho. Espérate, a ver. Es eso, ¿no? Sí, pero no recoge nada. Ah, sí. Ha cogido la carne. ¿Qué me dices? Pues espérate, llévate ya también de paso la carne podrida, tío. Si quito la pausa, seguro que va. Ahora, venga, llévate esto. La mandíbula me da igual.
Vale, chat, vámonos. Dice, cómo me gusta enfadar a los Lovers. ¿Cuándo vamos a por la cabra? Pues mira, podríamos ir hoy a por la cabra. Si me decís exactamente dónde está, porque no me acuerdo, vamos hoy a por la cabra. Vale, vamos para adentro. Si me decís si me lo decís exactamente, nos vamos a por la cabra, ya os lo digo. Gato, quería irse a por algo de comer. Espérate. Ah, no, que lleva ya un juguete en la boca. Mira, lo ha tardado, ¿sabes? Pues aquí va a tener comida, gato. Aquí va a tener comida, se va a divertir un rato. Vale, a ver, lo que llevamos. Carne podrida para Ulises. Vamos a dársela. La metemos en la mochila, bueno, en su mochila, en el cacharro este. Y él ya va a repartir ahí. Si el perro come carne podrida, pues comerá carne. Esto era para Lady Fabri. Vale. Lady Fabri, 40 contra ácido. Y esto tiene 35, pero tiene más. O sea, tiene más defensa. Y esto pues lo dejamos por ahí, donde quepa. Vale, por ahí mismo. Vale. Una cosa hecha. Sara lleva también esto. En realidad no sé si darle. No sé qué ponerle a los artistas marciales. De momento voy con esto. Tampoco es que sea. No tiene nada de protección, eso sí que es verdad. A ver, pues básicamente añade unas pocas facciones, pero los eventos mundiales cambian bastante. Vale. ¿Cuál es el mejor conjunto de armadura? A ver, por ejemplo, si los bandidos de la polvareda, si capturas al rey, comienzan una guerra civil. Ah, vale. Entonces el mote de caza sería como el de denuncia de asesinos de leviatanas. ¿Cuál es el que agrega la guerra civil? Bueno, el que ha comentado el. No, no, el Reactive World. Zor la cabra está en Drex, en el campamento de nómadas asentados. ¿En el campamento de los nómadas asentados? O sea, eso es. Aquí, en. ¿En serio está aquí? Ahí. Ah, pues ahí podemos ir fácil, mira, y además nos podemos traer un garro. Pues vale, pues entonces voy allí. Por cierto, que el juego me recomiendan descargar algún multijugador de supervivencia. Pues mira, voy a dejar que te lo digan ellos. Uy, Sara, el Seven Days to Die. Madre mía. Es entretenido. Sí, es entretenido. Cuando empiezas a jugar y eso está bien. Si estás dispuesto a aguantar un año sin que metan una actualización y luego cuando meten actualización no meten nada, está bien. Yo que sabes, le tengo un poco de manía al Seven Days to Die. Pues fui firme defensor, del juego. Hasta que me di cuenta que ya los desarrolladores no se estaban tomando el pelo. ¿Qué ganas de Es la jugarlo? zona al oeste de los neblinos. ¿Cómo? A ver, este es el de los nomás asentados. Al oeste de los neblinos. Aquí a la izquierda. Hay otro campamento de nómadas. No, la verdad es que por aquí no suelo venir mucho, por esta zona. Dije algo simplemente entretenido. Qué ganas de jugarlo, pero solito no me gusta jugar. ¿Cuál? ¿Seven Days to Die? A ver, yo si queréis algún día le damos. Hace como tres versiones que no entro. Y con multi. El Seven Days to Die, la verdad es que el multi es muy flojo. Vale, está por esta zona, a la izquierda de Chucho. Vale.
Yo que por aquí no sé dónde está el campamento de nómadas. Yo me creía que era este, porque este sí que, vamos, nómadas asentados. Supongo que hay otro. Juan Lébano, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Minecraft, con multi. Eso está entretenido. Hello Kitty, no hay competitivo, dice. Jabotel. ¿Estás comiendo publicidad? Si le das al 7 de tu vida y le doy contigo. Me estás retando, Bridget. A ver, yo haría el esfuerzo por vosotros, ¿vale? O sea, ya os digo, estoy muy quemado con el 7, pero yo haría el esfuerzo por vosotros, ¿vale? O sea, si quedáramos a jugar una partida cooperativa, yo me animo, ¿vale? Ahora, tiene que jugar Sara también, que ha dicho que le gusta. Ahora ya, ¿eh? Ahora ya he puesto. Yo nomás miro un juego. Yo nomás juego un juego, pero me gusta mirar cantidad de juegos. Eso está bien. ¿Se vende ese gratis? No. No gratis. Dice, pero para el Alpha 20, vale. Pues tomo nota. Para el Alpha 20 lo jugamos. A ver si le meten algo. Que vendrá con cosas nuevas. Mira que tienes ilusión, ¿eh? Tienes más moral que la Collana. Joder, qué calor hace aquí. 23 grados, qué cabrón, tío. Dice qué calor que hace. 23 grados el tío. Otro juego que tengo con 1500 horas. Yo no sé ni cuántas tengo. Mira, lo voy a mirar, hombre. Voy a mirar. Hace como 2 años que no juego, ¿vale? Voy a mirarlo. Os diría que os lo iba a enseñar, pero no lo voy a enseñar, ¿vale? A ver, espérate, me tenía que haber tabulado. Voy a mirarlo en directo, a ver cuántas horas tengo al 7. Creo que lo tengo hasta desinstalado. No sé ni cuántas hay. 1773 horas tengo, Project, y hace 2 años que no juego. Sí, esta es la base provisional, diríamos, Juan. Es la base para ir tirando, ¿vale? Estamos muy cerca de Gen, tenemos ahí de todo, tenemos comida, tenemos tal. Lo que pasa es que ya los cultivos empiezan a producir. Tenemos a dos cocinando y ya empezamos a sacar para mantenernos, para no tener que ir comprando comida. No para irnos, ¿vale? Para irnos lo mismo, tenemos que comprar algo, pero de momento vamos bien. Es un sitio muy bueno para entrenar, siempre viene gente a pegarnos, tienen esa manía. Y estamos subiendo como la espuma. Eso sí que es verdad. Menos 4, Sara, ¿qué llevas, Sara? Ah, porque llevas esto aquí encima. A ver, vamos a dejarlo por aquí. No sé dónde dejarlo. ¿Le dimos la ballesta buena a Fabri? No. Vale, no porque no teníamos virotes. Pero ahora sí que tenemos virotes. Vale, pues mira, le vamos a cambiar ya la ballesta. Le vamos a dar ya la suya. Me gustaría llevar las dos, pero para eso me hace falta llevar una mochila grande. Que pueda llevar las dos ballestas. Mira, esta la puede llevar por ahí también. Vale, vamos a darle unos virotillos. Y creo que por otra parte tenemos virotes. Ya me estoy enredando, ya no le estoy quitando a Sara las armas estas. Sara, que deja por aquí las armas estas. ¿Qué llevas ahí? Que tú no debes llevar armas. Vale, esta se la vamos a dar al carro porque se la daremos a alguien seguramente. Oh, no he vendido esto, tío. ¿En serio? Pues tengo que ir otra vez. Vale, esta también es muy buena, ¿eh? Esta MK2. De verdad, más virotes a Fabri. Que vaya entrenando con esa, de momento. Y debemos tener virotes por alguna parte, porque los compré con Chad. Pero como tengo un desastre aquí hecho, que tengo todo el loot mezclado, pues aquí están. Vale, le voy a dar 5. A ver si le cabe. Pues no. Le cabe uno porque ya la pedazo piedra esa. Le podía haber dado a él una mochila, porque las piedras ocupan un montón. ¿A quién le da antes una mochila? A Khan, que a él no le hace mucha falta, no la va a usar. Vale, Fabri, toma. Métete esto por ahí. Es más, deja esto por aquí y guárdate los bigotes. Y esto también. Vale, ahora sí que le podremos dar. ¿Dónde estaban los bigotes ahora?
para encontrar algo. Si es que. Vale, vamos a dar 4. Y con eso ya va haciendo marcha. Vale, venga. Pues una cosa menos que tenemos. A ver, Sara ahora sí, ¿no? 25, vale. Chat tiene 40. Nuestro otro artista marcial es 41. Tiene Kai'Sa ya. Madre mía, Kai'Sa. Está hecho una máquina de matar, tío. Está a punto de superar a nuestro amiguete chat, ¿eh? 29 sables, pero es que sable no quiero que lleves. Pues mira, a Rayo le vamos a dar lo que le tenemos que dar ya. Le vamos a dar esto. Rayo, toma, esto para ti. No puedes pillarlo porque tenemos esta mierda encima. Ahora vamos a dejar por ahí. Sí, lo voy dejando todo desordenado. Tira esto por ahí. Vamos a darle esto a Rayo. Esta, ¿cuál es mejor? MK3, MK3, las dos iguales. Vale, una es de Rayo y la otra es de Suki. Suki, no sé por qué llevas esto, pero no debería llevarlo. Vale, deja esto por aquí. Esto no lo vas a llevar, pero Rayo también sí que va a pillar eso. Ya está empezando a hacer algún arma de estas. Con un cuchillo corto, vale. Vale, pues Rayo ya está equipado. Más o menos. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver si podemos meterle más piedrecitas. Buah. Solamente está Mauricio. Bueno, no, están Mauricio y VIP. Ahí picando los dos, mano a mano. VIP está parado. VIP, ¿por qué no estás trabajando, tío? Ah, porque tienes tareas quitas. Venga, va, pues termina. Que sin ti no es lo mismo. Vale, este por aquí. Osito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. A ver. Hay unos mods chulísimos para el 7 Days. Buah, 1700 flipas. Y hace 2 años que no juego en web. Dice, solo estáis intentando seducirme. ¿Pantallazo por Discord? ¿De qué? ¿De las horas del 7? A ver, bueno, anda por el Alpha 19, creo. Sí, la 19.6 me parece que han sacado ahora, ¿no? Creo, o ya casi salió en Alpha 20, pero de todos modos hay gran cantidad de mods. El más entretenido por el momento era un Legacy. Casi real. Yo es que estoy muy quemado con los desarrolladores, no es por otra cosa. Porque prometieron el oro y el moro hace mucho tiempo y al final meten una actualización de año en año y si la ponen y luego meten cuatro tonterías. El Undead Legacy lo hace muy parecido al Project Zomboid, a mí me encantó ese mod. Pues nada, lo podemos probar, si queréis. Sigo sin entender cómo funcionan esas mochilas de palos y tela. Las mochilas de palos y tela son para apilar cosas. Seven Days tenía un amigo muy aficionado, le dije que jugaríamos cuando saliera entero por el Alpha 20, creo que jugaré con mis nietos. Sí, es que es eso, tío. A ver, Mattmall, que es el desarrollador jefe, vamos, bueno, o sea, el que creó el juego, dijo hace mucho tiempo que a él no le importaría tener el juego en el Liarces para toda la vida. Pero se está pasando ya. No puedes hacer que tengan niki niki y luego vender a los niños como esclavos. No, no se puede. El Seven Mammoth ese cada vez se parece más a R.R. Martin de Juego de Tronos y no por la barba. Sí, pero bueno, por lo menos el otro tiene la disculpa de que tiene, creo que son 70 y pico años, ¿sabes? Y el hombre ya no da para más. Kenshi Tetris estilo Resident Evil 4. ¿What? ¿Tú qué recomiendas como arma secundaria? El hacker, corto de carnicero. Lo que tiene ahora mismo Rayo. O sea, esta es la equipación que pienso ponerle a todos. Pero buenas. O sea, las buenas, buenas. Hacker corto de carnicero porque el arma Nastada, ya lo explico muchas veces, en exteriores es muy buena contra animales y contra armaduras, sobre todo esta, ¿vale? Y luego cuando entran en interiores automáticamente dejan esa y sacan esta. ¿Vale? Que también tiene penetración de armadura, que va contra robots, para las arañas, para todo. No es lo mismo que llevar una Skull Palatina, ¿vale? Pero
Es un hacker. Y lo de las armaduras que ha preguntado alguien antes, que no me acuerdo quién ha sido ahora, que lo he leído y luego no he respondido. Las armaduras es a gusto de cada cual. Yo prefiero poner pantalón de samurái abajo, o sea, los tanques llevan toda armadura samurái completa, hasta con las botas. Y luego la mayoría de armas enastadas llevan, para tener más agilidad, suelen llevar en las piernas, para que no se las toquen, ¿vale? Para poder, que puedan salir corriendo. Llevan la parte de abajo de samurái y la parte de arriba le meto la chaqueta chapada negra, que es mejor que la chapada blanca, de que es de cuero. Y unas botas de metal, simplemente, no las botas de samurái. Alfa 16 electricidad, alfa 17 pintura, alfa 18 nuevos iconos, alfa 19 un pollo hembra, alfa 20 que esperan algo nuevo, ilusos. Una guía comunitaria expansiva, sí. Esa es la buena. Entonces, disculpa, se pronostica un buen avance de Genshi 2. Si pones en el chat exclamación Genshi 2, te lleva directamente a la página de desarrollo y ahí tienes entrevistas con los desarrolladores, con los artistas gráficos, los guionistas, con todo el mundo. Tienen vídeos cortitos de cómo va el desarrollo, tienen pantallazos del juego, de lo que tienen ya hecho. Tienen un montón de información y te va a gustar. Chiri, yo llevo 185 horas, pero ya no juego más hasta que terminen, hasta que lo terminen. Que estoy ya harto y se pierde todo cuando meten una actualización. Sí, hombre, bueno, no es lo mismo que Rust, que meten una actualización y tienes que empezar cada 15 días. Tienes que empezar de año en año, pero sí, bueno. Es una precuela, sí, es antes de Kenshi 1, ¿vale? 1000 años antes se va a desarrollar el juego. Cuando los robots estaban en su apogeo. Se pronostica un avance nublado con probabilidad de precipitación de cuarta hora y un desprendimiento de material de desarrollo con inundaciones y tsunamis. Sí, pero si sacan un update al año, te da tiempo de aburrirte de la partida que estás jugando. Sí, y de empezar varias con mods y todo el rollo, todo lo que quieras. Sigue su entrevista conmigo, llámame guapo, dice. Digo, también llevan un desarrollo lento, pero lo terminaron. Sí, bueno, y Kenshi tardaron 11 años, pero lo acabaron. Pero es que por lo menos en Kenshi veías que le ponían ganas, tío. Y Project Zomboid ves que le ponen ganas. Cada vez que te meten una actualización, te meten un montón de cosas, un montón de correcciones de errores. Kenshi hacían lo mismo. Vamos, un montón de juegos lo han hecho. Pero es que Seven Days to Die, tienes un bug y te dura cuatro alfas. No lo quitan. Te meten dos resoluciones en HD para los bichos. Y ya está. Y con eso ya hemos cumplido un año, tío. Vete a la mierda, así de claro, ¿sabes? Por eso acabé muy quemado con ellos, tío. Y lo he hecho un montón de veces. Yo puse pasta en el Kickstarter que hicieron al principio, que no me acuerdo cómo lo llamaban. Y lo defendía el juego y seguía todas las actualizaciones, seguía el chat de. Bueno, seguía el. No había Discord entonces, era la página oficial de este con el foro. Sugería cosas, estaba muy involucrado con el tema, porque me parecía un juegazo, pero luego ya después de, no sé si fueron 14 alfas o 15, ya dije, vale, yo se la toma por saco, que paso de vosotros. Y ya está. Y le bajan 20 FPS por update, no lo olvides. Sí, cada vez necesitan más equipo. A mí me funciona bastante bien, bueno, por lo menos la última que probé, hace dos versiones, pero. Es que ya no quise jugar más. Un día con Ulises dijimos, venga, vamos a echar una partida. Que a él también le mola. Y dijimos, joder, tío, vamos a ver lo nuevo. Me puse el modo desarrollo este que tienen, tío, y digo, sí que no hay nada nuevo. Han puesto dos texturas en HD. Voy a Zomboy, ahora puedes pintar el color del cabello de tu personaje. El bus del camión volador en el puente sigue pendiente. Sí, bueno, ya han jodido el sigilo. Por eso no lo estamos jugando. Hasta que no me arreglen el sigilo, no pienso jugarlo. Pero al final, Kenshi 1 quedará opacado por su precuela. ¿Podría ser un curso para actualizar el motor gráfico por su precuela? Dijeron que lo iban a cambiar, que lo iban a actualizar, pero luego se dieron cuenta que si lo hacían, ¿vale? Si que cambiaban el motor gráfico de Kenshi 1 y lo volvían a rehacer.
que iban a tardar muchísimo en desarrollar la segunda parte. Entonces, por eso no lo han hecho. Vamos a subir ya la. A ver si puedo subir la investigación de las armas. Un grado básico de armas 4. Vale, vamos a pillarlo. Armas 5. Esto nos da ya Gatún 1. Que sería Gatún 2, ¿vale? Sabéis que siempre, bueno, si no sabéis, siempre marca aquí Gatún 1, pero en realidad Gatún 2. Y luego ya nos tendríamos que ir a las forjas de armas avanzadas. Armas pesadas, si puedo no lo voy a pillar. Vale, elaboración de armadura de placa, esto lo tenemos que pillar. Vale, estamos gastando solamente libros normales, ¿eh? Eso mola. Oye, hemos gastado una de. Tenemos un plano de construcción, ¿no? Vale, a ver. La forja de armas avanzadas es que nos da la forja de nivel 2, pero la forja de nivel 2 ya necesita cuero, o sea, tela y barras de acero. Y eso no me hace gracia. Es más rápida, pero no me hace gracia. Flecha de ballesta. Esto a lo mejor sí que me interesa. Esto a lo mejor sí que me interesa. Pero no la voy a investigar. O sea, me interesa, pero no la voy a investigar. Vamos a ver si vamos a por el núcleo de nivel 5 ya. 8 libros antiguos. Vale, pues ya nos tenemos que empezar a mover, ¿eh? Tenemos que empezar a movernos ya a buscar cositas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Saco de 2000 pasos. Todo esto paso. Bueno, manufactura de tejido, sí. Telar de algodón, pero este no lo quiero. Quiero el de cáñamo. Tejido base de cáñamo. ¿Y qué me pide el tejido base de cáñamo? Autotelar de cáñamo. A ver, requisitos. Tejido base de cáñamo. No tenemos. Manufactura de tejido. No, pero esto es para algodón, tío. Me estoy quedando un poco pillado ahora. Ah, espera, 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 que no hemos subido la mesa a nivel 4. No hemos subido la mesa a nivel 4. La voy a subir ya. A ver, Izumi, para un momento las investigaciones. Llévate. Joder, no tiene ya. Tampoco mochila, tío. ¿Quién tiene una mochila por ahí? Smite. Vale, vamos a dársela a Izumi de momento. Ya sabéis que me gusta sacar los libros. Espera, ¿cómo? Ahora Izumi tiene dos mochilas. Pues ¿cómo lo he mirado yo esto, tío? A ver, ¿cómo lo he mirado yo, tío? Madre mía. Estoy medio cegato, ¿eh? Vale, a mí me gusta sacar los libros por si se buguea esto, ¿vale? Que luego cuesta encontrar las cosas. Vale, vamos a subir la categoría a nivel 4. Venga. La verdad no le estoy prestando mucha atención esta vez a las investigaciones. Si no, estaríamos en el 5, tirando casi para el 6. Vale, a ver, chat, si te pongo tareas, bueno, has metido ya comida aquí, ¿no? Sí, vale. Kaiza, ¿lleva comida encima? Sí. Vale, pues a ver si viene a meter la carne, a ver si puedo llegar. Okay. Vale, esto se lo vamos a dar a Garru para acordarnos que lo tenemos que vender. Y ¿dónde está Kaiza, tío? Es que es la pregunta siempre. ¿Dónde está Kaiza? Kaiza, ponte tarea, voy a llevar las cosas, hermano. Ponte las cosas por ahí, deja la comida. Eres nuestro porteador de comida. No quería dejarla, ¿eh? Kaiza, ¿te mueves? A ver si queréis. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Kaiza, muévete. A ver. Está bugueado ahí. A ver, no quiere dejar la comida. Ahora, vale. Eso esperaba, hombre. Ven aquí, anda, que te dé esto. Y así la vas dejando. Vale, ahí no hay nada. Bueno, se está haciendo una. Vale, venga. A ver. ¿Quién se hizo con doble cruz paladina? Dice. No lo he visto, hace tiempo que no miro la página que os he dicho.
pero porque dejaron de subir durante la temporada cosas. Por eso voy despacito, no he sacado una prealfa para que no me pasen esas mierdas. Ah, ya sabes, cuando la tengas, pegas un toque. No te quiero preguntar tampoco el nombre del juego, ¿eh? Para no hypearlos. En el que se lo van a meter katanas legendarias que hacen más uno de daño comparadas con las actuales. Serían Kenshi 3. Kenshi 2, Unreal Engine 5, requisitos mínimos RTX 4090. Sí, para esa época que salga seguramente. Pero va a estar chulo, hombre. Como Unreal tiene que ser eso la hostia, tío. Yo me pillé Kenshi al ver las partidas de Zox, subí a YouTube hace como 2 años. Sí, dejé de subir editadas, tío. Sí, demo técnica, tengo pensado soltarlo a vosotros en un par de semanas para que la... ¡Bien! ¡Bien! Eso va a estar guay, eso va a estar guay. Hay que la podamos probar un poquito. Aunque no lo podamos hacer directo, pero... Bueno, si no quiere brille. Siendo sincero, hasta hace una semana no sabía que estabas haciendo un juego. Hasta que le doy yo publicidad. Claro, es que es lo que hay. Sí, hermoso Tarmiro. No cualquiera. No es cualquiera que desarrolle un juego, exactamente. Pero esas cosas que me gustaría hacer y no creo hacer si no se ha despistado. A lo sabes, de conocimiento es poder. Poder de decirme por dijo que te la pase. Recién me fijé los requisitos del Discord y se pasa de 4 GB de RAM. Sí, es que se vende. Pide. Pero bueno, con 8 te debería funcionar. Lo único, la gráfica, según la que tenga. Debe ser los espejismos de desierto. Así que bastante es que lo estés tirando para adelante. Bueno, dile eso a los rusos que te sacan cada mozón espectacular. Deberían hacer algo para que hubiera más memoria de RAM. Pues ahora, por desgracia, mejorar el PC. Y ya está. Está bonita tu base, Zoc. Está práctica. O sea, es práctica. Es una base práctica. He sacado hasta los generadores fuera para que no nos molesten. Y es práctica. Nos queda bastante espacio todavía, pero como no tengo pensado aumentarla mucho, lo mismo que otro edificio que, mira, lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya. Ahora que estamos así de chill, tranquilamente, lo voy a hacer. Vamos a poner otro edificio, otra casa de la tormenta, ¿vale? Vamos a poner por aquí en medio y la vamos a usar para la forja de armaduras, que eso ya sabéis que necesita bastante. Necesita bastante. Voy a dejar un poquito más de espacio por si tenemos que poner ahí más de metal. Si la pongo así, ¿se queda bien? Más o menos, vale, solo tendré que subirla. Vale, vamos a elevarla un poco. Ahí está. Vale, queda bastante bien ahí. Nada, me parece más, venga, que la vayan haciendo. Ahí vamos a meter lo que son las forjas de armadura, porque las forjas de armadura lleva bastante tela. Lleva, bueno, no tela en realidad, ¿vale? Hay que hacer las placas, hay que hacer la estación de golpeteo y todo el rollo. Y también podemos poner ahí para hacer el cuero y todo. Y nos va a venir bastante bien un edificio aparte. Aquel lo vamos a dejar sin saturar mucho. Estamos haciendo la comida allí. Aunque nada, que vayan haciendo cositas por aquí. Que esta está bugueado, hay que sacrificarlo. Está rebelde. ¿Cómo que van a sacrificar hijos de? Respeten a sus dioses insectos. ¿Quién regala algún jueguito del Steam para mí? Uf, Alessandro. Eso. Eso. Si además no puedes instalarlo, si te da igual que sean gratis que no. Si has dicho que no puedes instalar. Ahí has pringado. Un juego de menos de 6 GB de RAM. Ahí ya has pringado, tío. Ya está más funcionando que tu megabase de la antigua emisión de YouTube. Sí, a ver, yo tengo en mente pensado hacer una base grande, grande. Como siempre, pero esta es muy funcional, tío. Está bien. Además está en un sitio que nos vienen a atacar muy de vez en cuando. O sea, muy a menudo, quiero decir. Me acabé la infusión, por si me decís ya que beba. Y bueno, está muy bien, está tranquila la zona. Estamos ahí dándole. Y entrenamos gratis. No tengo gráfica buena. Entonces te vas a tener que tirar a juegos. A ver, que son buenos, ¿vale? Pero
pero que sean un poquito más, que pidan menos. Encontré un bug en Kenzie, uno solo. Estoy en fin del mundo, compré una casa y monté la mesa de investigación a nivel 3, pero como necesita electricidad y no tengo prendido los aerogeneradores pequeños, monté una mesa del nivel 1 y desde esa voy descubriendo lo que desbloquea en el nivel 3. Eso lo llevo haciendo yo desde hace 2 años que subí los últimos editados a YouTube. Bueno, mentira, lo subí hace 1 año por ahí. Pero desde hace, vamos, desde el Kenzie Extremo, que hace ya casi 3 años que lo hice, aquella serie, lo llevo haciendo. O sea que, Chili, estás descubriendo ahora cosas y aún te quedan más cosas por descubrir, porque no suelo decir muchos bugs. Mejorar el PC de precios de todos los componentes están inflados ya, pobrecito. Por eso no he mejorado yo todavía el mío. Chipa, ¿puedes jugar Player? Player Now. Vale, sí. Casi aciertas con el nombre, pero bien, Sara. Vale, claro, compré mi laptop con 16 GB de RAM para después jugar así como dos partidas. Pues ya ves. Pero bueno, por lo menos tienes un portátil decente. Yo también tengo ahí un portátil bastante bueno. El más ligero del mundo. Podéis buscar en internet. Y sabéis cuál tengo. Pesa 900 gramos, creo. A ver, una base grande, grande como nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos megabases. Sí, bueno, yo la hago ya cuando pongo los muros grandes. Yo antes no las pongo nunca. Entonces, ¿dónde tienes pensado conseguir el cuero? Pues aquí esta zona no me gusta, por eso no me gusta. O sea, a ver, esta zona no me gusta porque no hay cuero. Es jodido. Consigues muy poquito. Joder, se te la tiza América. ¿Por qué, tío? Me pasó igual, me lo compré, que un colega me dio la brasa y jugué como 2 meses. Yo no llegué ni a jugar el Battleground. El redescubrimiento de Kenzie. Ojalá las próximas tarjetas salgan con sistema antiminería. Ya están haciendo algo al respecto. Ya están haciendo algo al respecto. Además, con la hostia que se ha pegado los bitcoins y todo esto, se ha pegado un bajo muy grande. Los chinos han dejado de comprarlas. Yo creo que en un par de meses tendremos gráficas, o sea, al precio que decían, ¿vale? Ya empiezan a ver, pero está desorbitado el precio. Entiendo, dice Sara. Yo me compré un portátil potente, tiene RTX, pues eso está guay. Pero si queréis jugar, yo no recomiendo portátiles nunca. Yo porque es de mi mujer, ese, si no. Yo 1068 horas en Kenzie y me di cuenta de eso el otro día. Pues aún te quedan entonces algunos por descubrir, que seguramente ya sepas alguno también. Complicado que bloqueen minería. Lo estaban bloqueando por. Empezaron bloqueándolo por software, luego han empezado a bloquearlo por hardware, pero que según dicen también se puede desbloquear bastante fácil. El tema está que los chinos no lo compren todo, ¿vale? Pues sabéis la obsesión que tienen los chinos cuando se les mete algo en la cabeza. Arrasan, ¿vale? Ya nada. Y ahora están. Hay tarjetas gráficas RTX de serie 30 por 4 duros por Amazon, ¿eh? Y todo esto. Pero de minería. O sea, a ver quién es el guapo que se compra. Oye, ¿por qué ahora las que tienen carne? No, no. O sea, aquí hay unos paños de textura grandes, ¿eh? O sea, no sé por qué. Iba a decir las que tienen carne se ponen oscuras, ¿no? Pero no. No es verdad. Miento. Me ha engañado. A ver qué hay que pillar eso, ¿no? Y ya está. Y aquí ya no hay. Vale, pues eso, empiezan a ver, pero a unos precios desorbitados. O sea, la que yo tengo ahora mismo creo que estaba por 800, 900 euros. O sea, es una locura. Para mí me costó, no llegó a 600. Y la que quiero ahora mismo estaba, la vi hace poco por 1400. Digo, ¿dónde vas, loco? 1400 euros una gráfica. Va a ser que no, ¿sabes? Hasta que no se pongan al precio decente, va a ser que no. Bueno, tan solo de utilidad para un juego nomás. Hombre, el Second Life tampoco es que pida mucho, ¿no? Yo lo jugaba hace mucho tiempo, Sara. Sea, estuve bastante viciado hace mucho tiempo. Hace años, ¿eh? Yo me creía que ya no estaba ni funcionando el juego. Porque hace muchos años, que lo jugué. Me juntaba con gente y tal, y la verdad es que mola. Pero ese sí que es un quitavidas, por eso lo llaman segunda vida.
A ver, yo lo que no entiendo es por qué no hacen tecnología más potente para minar y así dejan en paz a otras gamas. Ya lo está haciendo Nvidia. Nvidia está haciendo gráficas sin salida de tarjeta, de monitor, ¿vale? Sin salida USB ni nada. O sea, directamente tarjetas que las enchufas, consumen menos, tienen más refrigeración y no tienen ni salida para pantallas. Son directamente para minado. Empezaron a hacerlas hace un par de meses, dijeron. Pero claro, mientras las otras sigan estando ahí, pues eso. Nada, chino no creo que compren más gráficas. Menudo palo les ha dado a los mineros. Sí, una temporada van a estar tranquilos. O sea, por eso digo que en un par de meses yo creo que vamos a tener las gráficas al nivel que nos decían que iban a estar. Porque la minería se basa en cálculo de matrices y eso es lo mejor que hay, son las gráficas. Claro, Prille, por eso han hecho directamente Nvidia, ha visto el potencial que hay. ¿Vale? Y la venta, que se lo llevaban todo, y han decidido hacer una serie de gráficas directamente para minería, que no tienen ni salida de pantalla ni nada, no tienen ni, vamos, nada, no tienen nada, tío. Tienen disipadores de calor y ya está, ya toma por saco y la conexión. Y directamente es una placa, o sea, directamente es una placa que se enchufa y puedes poner un montón en línea, que es lo que hacen ellos, y ocupan menos espacio, tienen más refrigeración, tienen el mismo cálculo y ya está. Próxima mejora de Tekken 1 será gracias a los jugadores con los mods. Sí, allá hay un montón de mods. Es que mejoras en Tekken 1 no van a haber. Iban a meter la mejora gráfica, pero al final decidieron que no. Yo con que arreglen un poquito el Pathfinder me conformo, tío. Pero en Tekken 2 la clave es, la gente seguirá siendo fea. A mí la gente me da igual. Después, si luego acabas con una capucha puesta o lo que sea, tío. Tú pregunta, ¿cuánto es 98 píxeles más 4 píxeles? No, paso. Ahí está. Que te responda otro. Que seguro que tiene trampa. Es que no voy a hacer ni el cálculo. Bueno, ya lo he hecho, pero no lo voy a decir. Ya, pero lo de China al final es que los chinos quieren tener control sobre las criptomonedas. Así que van a estar una temporada apretando. Sí, pero no, a ver, el bajón que ha pegado, ya te digo yo, que el Ethereum ha pegado un bajón también gordo. Bitcoin también ha pegado un bajón gordo. ¿Te podéis pegarle un vistazo? Hay una sección exclusiva en Twitch que es de criptomonedas. O sea, igual que la de los. Igual que la de los jacuzzis. Pues hay una sección que es de criptomonedas directamente. Que suele estar en los más por ahí, dando charlas. Cuando me vengáis en vivo, os voy a preparar un batido de vaca preta que lo vais a flipar. Pues Alvarito, cuando vaya, espero que lo tengas bien fresquito. Y te digo que voy a ir, ¿eh? Nata con Coca-Cola y cachaza brasileña. Hostia, chaval. Hostia, chaval. ¿Eso que te lo has inventado hace poco? ¿Es nueva invención? No lo había oído nunca, ¿eh? Bueno, señores, yo me voy a retirar que tengo que currar. Venga, Brille. Pues ya hablamos, tío. Ya nos leemos, como tú dices. Pasa buena tarde. Yo Fresquito y con ando. este clima de vigésimo tercero. Un calor que no te crees. O sea, ¿cómo lo ha leído el chat, eh? Este clima de vigésimo tercero. ¿Cómo puede haber tanto calor, tío? Bueno, porque habrá muchísima humedad, supongo. Porque con 23 grados pasará como aquí. Es piso ahora, dice. Porque habrá muchísima humedad, supongo. Aquí también, aquí cuando llegamos a partir de 25-26 grados empieza a hacer un calor ya tremendo, tío. Por la humedad. Yo no me he metido, pero apuesto a largo en las criptomonedas y por los chinos. Es que hay mucha tela, ¿eh? Hay mucha tela. A ver, estamos haciendo esto. Ya tenemos el edificio hecho hace media hora que lo han terminado. Vamos a decirle ya a Sara que venga. Es que no sé si pillar a Sara para esto. O tener. O contratar a otro personaje que no sea único. Oye, espérate. Ah, vale, tenemos a Gato ahí abajo, oculto. Vale, pues no sé si contratar a otro personaje para que nos haga las. O sea, que no sea tan personaje principal. Que podamos. Yo qué sé, que podamos disponer de Chat y Sara siempre. Para las carreritas y para irnos a algún sitio, porque Sara es la ladrona, entonces va a tener que moverse. Me parece que voy a ir ahí al pueblo a ver si. A
si conseguimos otro personaje, aunque sea uno básico. Sí, me parece que vamos a ir, ¿eh? Voy a contratar a uno. Mira, como tengo que hacer un viajecito con Ulises, vamos a llevarnos a Ulises a Robocop. Pues vamos a ir despacito. Vale, pues vamos a cargar otra vez todo lo que tengamos por aquí. Como se me olvida antes de vender todo eso. Vale, hacemos una venta. Dejamos por aquí este arma. Y nos vamos. Chaps lleva comida, no lleva nada. Pues la hemos quitado antes. Llévate un par de chuletas, anda. A ver, cierrame esto. Vamos por allá. Vale, bueno, vamos a ir así. Que se vaya Sara también. Vale, nos vamos. Le pongo un poquito de escolta porque ahora va a ir lento Ulises. Aunque luego pasan de dos, llevan corriendo por delante de él. Por lo menos les dará tiempo a salir. Mira, me ha llevado el perro también. ¿Dónde está? Gato, vente. Así vas entrenando carrera. Y de paso te comes algún hueso por ahí, algún brazo. Vale, vámonos. Mira qué asqueroso. Mira qué asqueroso. Sara, ven aquí. Pegar una hostia a este. Pobre hombre, ahí la pegaba, ahí va con las cadenas y va y le pega una hostia. El gilipollas. A ver, espérate, que se lo voy a explicar. Explícaselo. Ahí. Venga, quítate la mochila. Vale. ¿Te lo has explicado bien o qué? ¿O quieres más? Quiere más. Quiere más el pringao este. No pringao. Jim, un vagabundo. Mira, ahí te quito la comida. Y se lo come Sara directamente. Vale, esto no nos da nada. Esto, nada, 24, tío, valor de venta. No tiene ni donde caerse muerto este tío. Vale, vámonos. ¿Será asqueroso el tío que pasa por ahí y le pega una hostia y sin venir a cuento? Qué rabia me da esas cosas. Que abusen de la gente. Dice, déjeme esa estrella, si no perderé la pierna. No, 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 no. Aquí hay 30 grados, me dio curiosidad. No sé cuánto tenemos aquí exactamente ahora mismo. No sé cuánto tenemos. 28 tenemos aquí, en Valencia. Pero la sensación térmica, pues eso. Pues seguramente hay que añadirle unos cuantos grados más. Aunque ha estado nublado toda la mañana, estuvo lloviendo por la noche y eso. Muy poquito, pero. Pero supongo que sí, 30 y pico, sensación térmica. Pero por aquí es más húmedo que por ahí, Sara. Por aquí empiezas a sudar muy rápido. Por ahí, cuando te pones en una sombrita, está la mar de gusto. Y cuando estás al sol, no sudas. Aquí sales al sol y enseguida te empiezan a caer unos chorros de sudor que dices, madre mía, que me deshidrato. En casa se está bien. Porque claro, teniendo el aire acondicionado, los ventiladores, lo que sea, se está bien. Pero en la calle, madre mía. ¿Ese lleva Garrus? Dime que sí. Vámonos, chat. Vamos a mirar. Ese lleva dos Garrus. Este creo que vende Garrus. Vamos a hablar con él. No, este no venderá. O sí. No, este no tiene Garrus, tío. Hombre, tiene cuatro placas. Me las llevo. Sí que he visto los Garrus, digo, este es un comerciante de animales. No. No es comerciante de animales. Vale, vamos para adentro. Ya tenemos que mandar al Garu con seguridad y todo, ¿eh? ¿Quién está con alcance de los que llevamos aquí? El perro. Suk, tienes a Sara traumada con perder una pierna. Vas a Sí. tener que pagarle rehabilitación o algo. No es normal que El tenga tanto psicólogo. miedo de tu forma de tratar a los colonos. Bueno, pueblo. Hola, los amo. Gracias por apoyar al buen Suki y hacerlo infinitamente millonario. Apreciamos el esfuerzo que hacen para estar acá y el tiempo que nos regalan. Ya De os verdad invitaré que al se barco. aprecia el gesto de que estéis acá comentando y disfrutando. Gracias por existir y por alegrar a los demás con sus ocurrencias. Te gusta apurar ahí todas las palabras, ¿eh? Ya os invitaré al barco cuando me lo compre. Cuando ya sea millonario y esas cosas.
Os voy a invitar a todos. O sea, voy a hacer una macro fiesta en el barco. Alquilaré un yate de estos grandes, un transatlántico, y haremos una macro fiesta ahí. Drogas, alcohol, putos y putas. Para todo el mundo, van a ver. Qué mal ha sonado eso. Vale, vamos a ver. Chat, vamos a vender. Ese tío a veces relutea. Voy a mirar a ver. Pues me interesa de otro garro. Macro fiesta de Zubs de Suk en el yate de Briatore. El de Briatore es pequeño. Ese no me interesa, tío. El de Briatore es pequeñito. Ahí no cabemos todos. Tiene que ser una especie de transatlántico lo que tenemos que alquilar. Alquilar el transatlántico y luego ya a los VIP los llevaré al yate. Ya al yate privado. Al que me compre, pues esos ya van al VIP. Ahí irán todos los guays. Ahí ya será el desmadre total. Si conseguimos llegar vivos a ese después de la otra fiesta, pues ya. Vale, vamos a ver. Vamos a venderle todo, que luego se me olvida. Vamos a vender todo. Y lo dejamos pelado también. Ahí está, sí me gusta. Me gusta llegar y arrasar las tiendas. No tenemos que comprar nada, ¿no? Mayor ciudad, no. De aquí creo que no tenemos que comprar nada. No, de aquí no tenemos que comprar nada. Vale. Tenemos que ir a otra tienda. Vamos a... Ulises, quédate por aquí. Chat, vamos al bar mismo. Y así miramos a ver si hay alguien... Porque Sara no se va a quedar haciendo las... la ropita. Yo sé que a ella le hace ilusión, pero va a ser que no. Voy a destaco, dice. Me ha quedado bonito. Me acuerdo que está de sucedo, que ya te le hace. Se van a aprovechar los recursos. Vamos a hablar con esto y a venderle eso. Fiesta pre-yate, fiesta en el yate y fiesta post-yate. Exactamente, Luis. Vamos a liar una que verás tú. A ver, el resto de cosas. Venga. Tampoco nos ha quedado mucho para vender. ¿Y eso porque lo está haciendo ahora el juego? Ah, vale, digo, hostia, ¿por qué está haciendo eso en la pantalla? Lo estáis viendo, ¿no? Que hace una cosa muy rara. Pim, pim. ¿Sabéis lo que es? La hélice, tío. La hélice esta, tío. Que nos pasa por delante de la pantalla y me creía que estaba pegando pantallazos raros. Digo, hostia, ¿qué pasa? Pero se ha rayado. Vale, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Ya hemos vendido, tenemos 49.000. Vamos a ver si tenemos a alguien por aquí. Algún chamusclandés, por ejemplo. Molly, la tenemos por aquí. A ver si, hombre, ya de paso, si puede tener alguna estadística. Me gustaría que hubieran más robots. Suelen salir aleatorios, los robots. Los esqueletos. Tiene que ser un chamusclandés. O una chamusclandesa. Joya, pero joya no es. Sí, joya chamusclandesa también, ¿no? Joya chamusclandesa. Tampoco tiene nada de estadísticas. Casi antes de contratar a alguien voy a ir al otro bar. A ver si hubiera alguien por ahí. Aquí tenemos otro. Jin, vagabundo. Hombre, este tiene cara sastre, ¿eh? Creo que es un condón, tío, eso que hay ahí. Se parece, ¿eh? A ver. Este me podría valer. Es que no va a haber nadie que tenga nada, tío. Hombre, lo tenemos que cambiar los roles, ¿eh? Tenemos a Suki haciendo armas. Y a este tío, desastre. Pues mira, vamos a pillar a este, va. Paso, dirá por nadie más. Si es que nos va a dar igual. Vale, depende de tu precio. 6.000 te va a contratar quien yo te diga. Anda ya, chaval. Pues no eres tú caro ni nada. Vámonos a lo probar. ¡Hostia! No he mirado ni lo que era, pero... que no. Lo mismo era cocinero. Se va a Pandorra y se la piedra en la baja. Ya está saqueando media ciudad. No, no estamos, no vamos a saquear tampoco.
F5, F5. ¿O no tienes arena o coliseo en tu base para los artistas marciales? Todavía no, Juan. Estamos. Es que están en la base definitiva. Estoy a ver si consigo un cazador de tecnología, un esqueleto. Eso estaría muy bien. Un cazador de tecnología, esqueleto para entrenar con él. Pues aquí no tenemos a ningún chamus clandés, porque esta no es chamus clandesa. Pues me va a tocar llevarme a uno de vosotros. Por aquí no hay nadie. Hombre, tenemos aquí a Twitch. Pero Twitch no se puede contratar. Vale, pues no hay nadie. Pues me toca contratar al otro. Por lo mismo, contrato a Molly. Y ya está. Que 6.000. No sé lo que era. No sé si os habéis fijado vosotros. Vete por Van. Ya lo tenemos. A Kemah ya lo tenemos. Es Kaiza. Justamente. A ver, ¿dónde estaba el tío este de arriba? A ver, ¿este qué era? Es que no me he fijado. Pedía 6.000. Cuando piden 6.000 es porque salgo. Cocinero. Sí, pero cocinero ya tenemos. O sea, nada, no, paso de ti. A ver. Nada, cocinero ya tenemos. Voy a contratar a Molly, por ejemplo. ¿Dónde está Molly? Que la he visto antes. La primera que he pillado, esta. Que encima le gustan las armas enastadas. Vale, pues va. Vamos a contratar a Molly y va a ser nuestra sastre. 6.000, ¿esta qué es? Espérate. ¿Necesita otro cocinero? Pues no. Quiero a alguien muy básico. 6.000, ¿estamos locos o qué? Pues mira, al final va a ser Jewel. Que te cambiaron el nombre por joya. Bueno, Jewel es una. Es única, ¿no? Me parece. Vamos a regentar mi propio bar. El cocinero. Joder, otros 6.000. ¿Qué pasa? ¿Son dos cocineros aquí? Joder, 6.000, tío. Son dos cocineros, ¿eh? Por el entrenamiento en cada expedición. Sí, no, vamos entrenando por el camino. Sí, muchas veces dejamos la puerta abierta y todo para que entren. Ya no existe, son los padres. Oye, pues nos piden 6.000 por todos, ¿eh? Joder, esta gente, tío. Mira, voy a liberar a algunos esclavos. A ver si se me une alguno. Vamos a hacer la buena acción del día. Mira, vamos a ir con Sara, a ver si los persuade un poquito. Los seduce. Vamos a ver. ¿Dónde estaba aquí la caseta de los esclavos? Aquí. Vamos a ver si la siguen y conseguimos contratar a alguno. Alguno habrá por aquí. Vamos a ello, va. Este es fruto de la imaginación de toda la dices. A ver, ¿tenemos a alguien por aquí? ¿Algún chamus grande? Pues mira, aquí tenemos uno. Oh, mira, un abuelete. Tengo un abuelete. Vale, quiero liberarlo. Voy a comprar. El abuelo de 1500. Pues mira, son 92. Creo que son uno. Este no tiene mala pinta, ¿eh? 12 de fuerza, 13 de destreza, 25 de resiliencia. A que los libero los dos. No, no voy a liberar los dos. Solamente a este. Supongo que ahora te la debo, ¿eh? Hombre, si te unes yo, perfecto. ¿Qué es la intención? Por 1500, tienes un aspecto rara. Será el tío Gañán. Hombre, como personaje mola, ¿eh? Vale, le podemos dar algo de comida. Espérate. Lo que pasa es que no tenemos nada de comida aquí. Uf, ¿cómo está el hombre? Está hecho polvo. A ver, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a recogerlo. Así vamos más rápido. A ver, Sara, nos vamos a la otra parte. Vamos allí, que Chad lleva algo de comida en la mochila. A este hombre le hace falta comer, bastante. Kaiza baneado por egocéntrico. No me digas, tormentos. ¿Egocéntrico, Kaiza? El abuelo tiene incapacidad de visibilidad de noche. Si no, entre lo delgado que está y lo oscuro que es. Como he evitado ahí la palabra maldita.
Vale, a ver, dale, echad algo de comida. Que tú llevas una chuletilla, dale las dos. A ver si nos cae. Vamos, a ver si este tío. Espera, no, te lo he soltado. No lo podemos soltar si le queremos dar comida. Ahora. ¿Quién ha comido carne seca? Me voy a cagar en todo lo que se me. Dale la chuleta. No sé quién se ha comido la chuleta. El perro. Qué cabrón. No, el perro no ha sido. Ha sido chat, tío. Chat, me has defraudado, ¿eh? Vale, a ver. Este hombre a ver si se nos une. Ahora lo soltaremos cuando lleguemos a base y si quiere que se une. Hombre, lo suyo sería soltarlo ya. Y que nos siga. Pero para ir un poquito más rápido lo vamos a llevar en brazos. A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Hacia aquí. Ahí está Ulises mandándole callar a Kaiza, madre mía. Yo no soy egocéntrico, asqueroso plebeyos, cabrón. ¿Cuál es el nombre de Black Panther? Black Panther. Lo voy a subastar, yo lo subasto. El que más suscripciones regale, sabéis que le pongo el nombre, como siempre. Amargado, dice, qué cabrón. Ah, pero cuando no estoy, todos preguntan por dónde está su dios. No, no, no pregunta a nadie, Kaiza. O sea, solo preguntas tú que dónde estás. Nadie pregunta. Lo malo es que a veces digo yo, ¿dónde está Kaiza? Lo digo 3 veces y apareces, tío. Esto es así. Es una maldición que tiene el canal. Chiri se pregunta. Claro, Chiri lo dice una vez, yo lo digo 2 más. O alguien por ahí lo decimos 3 veces entre todos y tú apareces. Por eso lo amo. Solo pregunta a alguno que dónde anda el pesado ese que no calla. Si encuentras un robot, ponle autónomo payaso. Así os acordáis de mí el día que no puedo quedar escribiendo tonterías en el chat. Ya te vale. Ya nos pegamos con estos. Vamos a pegarnos. Sí, tenemos comida. Bueno, no tenemos, pero os vais a creer que sí que tenemos. Espérate. Vamos a entrenar un poco. Mira, mira Robocop ahí, soltando. Mira, mira como para ya, What, chaval. Le ha metido a los 4. Mira, chaval, ahí cogiendo protagonismo. Y Sara ahí con el tío a cuestas. Se la está llevando, Pero bueno, nada. No. Ya está, ya han caído todos. Estos son los entrenamientos que hacemos por el barrio. Eliminando a escoria. Es más, ¿quién es Kaiza? Dice Mike. Pues no sé. No lo sé, no me suena el nombre. Si dices que hace 3 veces frente al espejo te aparece. La maldición de nombrarlo 3 veces. Uy, pues ya que mencionó, creo que en la noche terminará mi sub. Esperaré a la noche y renovaré. Muchísimas gracias, Sara. Eso, Sara, el bien Prime. ¿Os habéis dado cuenta que no sabe decir el buen Prime? Dice el bien Prime. Ay, Kaiza. Ay, Kaiza. He minimizado el juego para darle mi apoyo a Kaiza. Y que sí, ahí estamos. Pasaros por el canal de Kaiza y le dais un follow. ¡Hala! Luego asumid las consecuencias. Que cada vez lo haréis crecer más y acabará siendo un monstruo. Aquí en el chat. ¿Dónde hay un samurái? No, no, vamos a ir a por un cazador de tecnología. Es más, hostia, si lo tenemos. Me estoy acordando de donde hay uno que es muy bueno, lo que pasa es que nos puede pegar una paliza. Pero ese tío nos puede ayudar mucho a entrenar. El que había cerca de la torre donde pillamos a Barnes. Ha quemado, ¿vale? Allí hay un esqueleto que me da miedo siempre que paso por allí, cuando vamos a contratar a Barnes, porque si nos pilla nos parte. Pero si vamos 2 o 3, yo creo que nos lo hacemos, ¿eh? Pero bastante bien. A ver, Sara, ¿puedes dejar a este por aquí? A ver si se nos une. El hombre. Pasa que, claro, tendremos que abrir la puerta, porque si no, no se nos va a unir. Tiene que notar que tiene libertad para irse. ¡Hijo pu! ¿Será? Que se pira. Que le damos comida y encima se pira, el desgraciado. Kaiza, tú no tienes escrúpulos, eres un robot. Ve a por él. Ve a por él, ahora mismo. Vamos, ahí va Kaiza. Oh, no, se lo va a comer el bicho aquí.
Probamos a ver si Kaiza puede con un bicho de esto ya. Vamos a poner. Será cabrón el tío que se pira patrullando, dice. Ah, es un cazador de esclavos. No, no, si lo llevas a ver, no lo libero. Será cabrón. Voy a reventarlo. No me lo esperaba, tío. No había mirado que era un cazador de esclavos. Si lo llevas a ver, no lo libero. Kaiza, reviéntalo. Y ya, mira cómo corre. Mira cómo corre, cabroncete. Mira ahora cómo huye. Le estoy haciendo un favor, que te va a comer un bicho. Es más, Kaiza, sigue corriendo. Sigue, sigue, sigue. ¡Hala! A ver cómo te las aplicas ahora, chaval. Cazador de esclavos. Ups. Kaiza ni lo ha tocado, ¿eh? Eso ha quedado ahí. ¿Echamos a Kaiza contra el bicho? ¿Tú qué dices, Kaiza? ¿Echamos contra el bicho? ¿Echamos a Kaiza contra el bicho? Encuesta. ¿Qué decís? ¿Nos la jugamos con Kaiza? A ver cómo va el semidios. Échalo, dice Ulises. ¿Se acaba con la recompensa? No, 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 porque lo hemos liberado. Lo hemos liberado nosotros. Que si lo sé, no lo libero. Bueno, entonces, a ver. Smite dice que le demos. Ulises, que lo echemos. A ver si pierde la cabeza Kaiza, dice Tormento. Dale, dale, lo que no mata hace más fuerte. Kaiza, mira, vamos a tener a chat por aquí cerca, ¿vale? Para ayudarte. Pero vamos para adelante. Tío, me acaban de ascender. ¿En serio? ¿Te acaban de ascender? Pero en el curro, de verdad, ¿en serio? ¿Lo dices? O de coña. Ahora tengo que hacer el trabajo de dos personas por el mismo salario. Hostia. Menudo ascenso. Esos son los buenos, ¿eh? Vamos a por él. Vamos a por él. Venga, Kaiza, tú puedes. Posición defensiva, nada, nada, nada de defenderse. Chat, tú quédate por aquí que nos vas a hacer falta. Y si viene Kenshi también, no pasa nada, ¿eh? Uf, se acaba de llevar 65. Te vamos a tener que poner prótesis, pero ya. Si no, espero que no le den el estómago. Kaiza. Ya, mira cómo la rea, ¿eh? Espérate que la rea. Me gustaría que le diera. Claro, que si le quito eso lo puede matar, tío. No, no, Kenshi, no, no, tranquilo, no te preocupes. Espera, espérate. Vale, dos piernas, dos piernas. Venga, Kaiza, te hacemos aquí el máster, ¿eh? Venga, venga, venga. Sobre todo que no tener esto. Ah. Vale. No ha caído, no ha caído. Buena, buena esa pierna. Venga, la cabeza, el estómago. Lo va a tumbar, ¿eh? Cabrón. Kaiza, tío. Menús, no te alteres. Relaja. Vale, no pierde piernas, tío. Eso es lo malo. Se ha librado el cabrón. ¿Cómo que no tiene botiquín? ¿What? No tiene botiquín. Vale, pues nada. Venga. Tareas para todos. Kaiza, muévete, va. Que te curen. Qué pena no haber perdido la pierna, tío. Es que ahora se va a recuperar. Es lo bueno, lo malo, lo bueno y lo malo que tiene el robot. Venga, va, que lo curen. Vale, Genji. Venga, tira. Vale, vosotros dos, meteros para adentro. Salió hasta el perro a ayudarle, ¿eh? Se le rompí la madre en tu nombre. Dice, entonces tu ascenso te redujo el salario a la mitad. Esos ascensos no molan, ¿eh? A ver, disculpa, que me está llamando otra vez la mujer. Vamos a pasar dentro. Me tengo que mutear un segundo.
Bueno, ya estoy. Vale, he aprovechado para ir a parar la botella de agua. Maldito, ni una pierna se dejó. Sí, la verdad es que sí. Ha sido malo eso. Por eso creo que compro esclavos. Su lealtad está en duda. Prefiero los prisioneros que atacan las bases y los colectivos que envío para expedición. Los prisioneros que atacan la base. Pero eso suele ser un evento muy raro, tío. Se tiene una, no sé que tengas un mod. Pobre Caiza, dice. Si solo curar lo necesario, lo volvemos a enviar hasta que pierda sus extremidades. Lo que pasa, bueno, sí, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Pero vamos a intentar pillar a alguien, darle un buen sable, ¿vale? Un sable de los buenos. Y por eso quiero las armaduras de samurái. Por eso quiero las armaduras de samurái. Mira, nos vamos a dedicar ahora a poner aquí las cosillas. Para hacer todo esto. A ver, vamos a ver. Claro, pero necesito a alguien, tío. Joder, voy a tener que contratar a un cocinero, tío. Podemos poner a Sara mientras. Hasta que consigamos un sastre bueno. Estoy pensando a ver lo que hago. Es que irme otra vez a. Joder. Irme otra vez a Sopeso. Joder. O Armiño. Vale, aquí hay un campamento de esclavos también. No sé cómo hacer esto. Me parece que voy a poner a Sara mientras, ¿eh? Vamos a poner a Sara. Porque luego cuando estemos en base, Sara no tiene nada que hacer tampoco y puede ayudar, aunque sea hacer placas de armadura o lo que sea. Vale, vamos a poner mientras a Sara. Venga, pues a ver, Sara, vente. Al final Sara consigue ser la sastre. Vamos a ver. Vamos a poner cosillas. Primero, a ver lo que tenemos. Estación de golpeteo de planchas. Esto no va a hacer falta. Forja de armas, de armadura pesada. ¿No tenemos la de cuero? Forja de armadura pesada, no. A ver, la de golpeteo de planchas es para hacer las placas y la de armadura pesada es para hacer la armadura de samurái. O sea, trabajo de ropa. Vale, aquí es donde hacemos la ropa, pero para hacer el cuero es que no tenemos cuero. Telar de cáñamo. Vale, voy a mirar una investigación. Voy a ver si me aclaro. ¿Dónde está? La de. Que creo. Vale, ya tenemos nivel 4. Eso está bien. Creo que sale a nivel 4, ¿no? La automática. Industria. No, industria no es. ¿Forja? Tampoco. Manufactura. Vale. El tejido a base de cáñamo. ¿Qué narices es? Manufactura de tejido. Hay que investigar este. ¿Y luego se nos desbloquea el telar automático? Es que pone tejido a base de cáñamo, tío. Tejido a base de cáñamo. Nos falta un libro antiguo. Pero nos pide requisito tejido a base de cáñamo. Será manufactura de tejido. Pero esto es de tela de algodón. Vale, vamos a investigar este. En total son unos cuantos libros. A ver. Izumi, sube. Sube aquí, vamos a dejar las cosillas. Vale, vamos a investigar ese. Total, a ella le cuesta nada investigar. Vale, vamos a investigar la manufactura de tejido. Vale, sí, tío. Pues es ese. Debería poner requisito manufactura de tejido, no tejido a base de cáñamo. O sea, ahí por un momento me ha despistado, ¿eh? Vale, con eso ya podemos hacer la tela de forma automática. Que es lo que me interesa. Y ahora mismo ya nos harían falta 8 libros antiguos. Que tenemos 7, tío. Joder. Pero claro, esto me interesa más. Vale, pues nada, que vaya subiendo eso. Por cierto, hasta ahora recuerdo que me diste las gracias por promocionar tu canal en mi directo. Para eso estamos, macho. Tú juegas mil veces más que yo, así que ojalá se pasen a tu canal más peña. Que no hace falta, Kaiza. Ya te lo dije, tío. Además, pasados por el canal de Kaiza, tío, y le metís ahí unos cuantos follows. Smite, ¿tú qué trabajo manejas? Tú estás manejando lo más importante, la comida, tío. La comida y ingeniero también. Pero Tormenta y tú estáis los dos ahí mano a mano con la comida. Y por eso tenemos comida aquí. Con que.
Hacéis una de las labores más importantes que hay en el juego: suministrar alimento. Aparte de Kaiza, claro, que también suministra alimento. Lo que pasa es que el tío lo lleva siempre ahí escondido. Vamos a abrir la mochila. Y le vamos a poner tareas, que se vaya a currar. Bueno, voy a probar a darle a todo el mundo tareas. Lo que pasa es que ahora tengo que desactivar al perro y al gato. Y vamos a meter aquí tareas a todos. Vale, que se vayan todos a trabajar. Voy a dejar la puerta abierta, ¿eh? ¿Nos viene algún ataque? Hostia, tengo que ir a por estos, tío. Tengo que ir a por estos. Pues voy a mandar a chat ya. Es que si no, no me voy a acordar. Mientras hago aquí lo de las telas, voy a mandar a chat. Que se pegue una carrerita. Voy a dejar esto por aquí. Que por algún lado tenemos más electrónicos. No sé dónde. Esto lo tengo que arreglar, ¿eh? Vale, vamos a dejar los electrónicos. Vamos a darle a Kaiza. A ver, ¿dónde están? Esto, ¿vale? Que me he dado cuenta antes que no tenía. Que se pueda curar él, si no, no tiene sentido. Vale, y nos vamos con chat. Chat, vamos. Porque Sara ahora va a tener faena. Vamos a dejar la puerta abierta. A ver si entra algún tonto y lo reventamos. Vale, chat, vámonos a dónde está esta gente, tío. Vamos a dónde está esta gente. Está por aquí. Vamos a ver si los debugueamos. Simplemente acercándonos. Espera. Espera, 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 espera. Claro, es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido lo que iba a hacer. Iba a hacer una casa normal, básica, a ver si nos manda la Jolina sin otro ataque. Y lo debugueamos así. Pero bueno, me voy a mandar a chat para allá. No sé si se va a debuguear la cosa, pero es lo que hay. A ver, Smite, las cosechas, ¿qué tal van? A puntito. Casi estamos a punto de sacar ya una cosecha. Vale, nos están viniendo justas. Si tuviéramos una más, seguramente no tendríamos ese problema. Vale, y deberíamos hacer otra de cáñamo. El cáñamo nos lo están guardando a medias. Debería poner a alguien, por ejemplo, Genetics, aquí a que guarde el cáñamo. Bueno, si lo quita de ahí y va llenándonos esto conforme va saliendo. Ahí está, ya tenemos la manufactura tejido, ya vamos a poner el automático. Y aquí ya podríamos poner el de cuero, pero es que el de cuero, ¿dónde está el de cuero, tío? Nada, tampoco lo veo. Telar de cáñamo. Vamos a poner el de cáñamo. Se lo espera, me va a esperar el automático. Vamos a poner el golpeteo de armas ya. Golpeteo de plancha. Eso lo vamos a poner por aquí. Con esto hacemos las planchas para hacer lo que es las armaduras pesadas, ¿vale? Y la forja de armadura pesada, que esto es un tochaco. Voy a poner en la otra parte. Sara, estás en medio. Vale, muere un poco. Vale, vamos a poner esta. Esto es un maquinón aquí en medio. Ocupa muchísimo. Con esto ya podemos hacer las armaduras. Tengo que poner también depósitos. Vale, voy a poner depósitos para las placas de armadura. Por aquí, que esto ocupa muchísimo. Vale, vamos a poner por aquí. Lo retiro un poco porque aquí estaban los tres slots. Vamos a poner uno. Tendría que poner dos porque estos son 25 por cada. Por cada uno, voy a aprovechar ahora, o si no, si lo quito y lo pongo. O sea, si le doy a confirmar y lo intentas poner tan cerca, no puedes. Vale, con eso tenemos ahí 50 placas. Esto se queda súper retirado. Y aquí deberíamos poner algunas cosillas para depósito de armaduras. Depósito de armaduras. Vale. Y eso lo podemos poner por aquí mismo. Vamos aquí, pegadito. Tengo que poner luces también. Si no, nos van a trabajar mucho más lentos. Pero voy a poner luces ya por toda la base. Y empezar a ampliar lo que son los aerogeneradores. Voy a poner uno por aquí. A ver si puedo poner otro por esta parte. Que no moleste. Ahí está. Perfecto. Vale, pues ahí tenemos ya dos de armaduras. Y con eso iríamos tirando. Eso ahora nos va a subir el consumo de electricidad. Por lo tanto, tenemos que hacer algo más por ahí. ¿Qué ha pasado, Ulises? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, gente, yo macho ya. Hazlo bien porque me lo. Adiós a todos. Sigan pasándolo bien con el director Odechuk. Dadle bien caña. Venga, tío, que pases una buena tarde, hombre. Ten cuidadito, anda, ve por la sombra. Hasta luego, le hablamos. A ver. A ver, ¿recuerdan el COVID Delta que está siendo noticia? Pues hace un mes en Perú salió el COVID Lambda. ¡Qué bueno! Otra nueva. El Delta está aquí en España, creo que estaba ya al 80% distribuido. Ya se estaba comiendo al otro COVID que había. A la versión inglesa. Pero bien, y más que saldrán. Si esto nos ha ido. Yo tengo el trabajo de orientar a Ulises para que no se coma toda la comida. Es verdad, Ulises no debería estar. Espérate, ¿dónde está Ulises? Vale, no, Ulises tiene que estar en esta parte de aquí para que no llegue la comida. Tiene que estar lo más retirado posible. Para que solamente coma carne podrida. Y Gato, yo creo que no come carne podrida, ¿eh? Habéis dicho antes que sí, pero ya os digo yo que no. A ver, Gato, lo que pasa es que está más bugueado, tío. Vamos a dejarlo cerca de Ulises, a ver si come carne podrida. Yo creo que no come carne podrida, come carne cruda y carne cocinada. Vale, ya tenemos estación de golpeteo. Pues Sara, te vas a poner tú ya aquí a fabricarme cosillas, venga. A la refinería. ¿Por qué no va? Porque tiene ingeniero puesto, que se lo vamos a quitar. Manejando refinería manual, no. Estación de golpeteo, te vas. Vale, nos falta uno en la estación de fabricación de placas. A ver, podemos quitar, por ejemplo, a Ruca, que ahora mismo tenemos demasiada piedra, ya no pueden hacer más. No nos hacen falta tampoco los materiales de construcción. Vamos a ponerla aquí. Vale, esta gente va a fabricar esto, que casi lo tenemos. Sara está haciendo ya placas, le va a empezar a subir la skill de sastrería. Forja armaduras, ahí ya está subiendo. De que nos demos cuenta, está ya a un nivel aceptable y podemos empezar a hacer ya las cositas. Cuero, tenemos un problema con el cuero, porque por aquí no hay bichos que den cuero. Con que vamos a ver si te tratan de secuestrar, te matan, a ver si te vas con ellos. Vale, venga, vamos a ver cómo llevamos el tema. Necesita. ¿Esto por qué está así amarillo? Es por el humo de la máquina esta. Que luego al final no usamos para nada. Debería empezar a romper cosas. Es más, debería empezar a romper cosas, pero. Pero muy seriamente. A ver, Suki. Deberíamos empezar a vender las armas buenas y las malas, tirarlas. Un copetado de arriba. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Párate ahí. Vamos a dejar dos maluchas. Vamos a empezar a romper todas estas, que no nos valen para nada. Y así ella sigue trabajando, si no, se queda parada. Vale, estas son malas. Vamos a dejar estas tres. Ya las quitaremos de aquí. Vamos a romper algunas ya. Y esa no cabe. Vale, metemos esa. Vamos a mirar las que son más baratas y haremos un viaje con el carro. Con las más caras haremos un viaje. Que las más caras son estas. 250. Vale. No está mal. 250. Vale, pues las que brillan más son las que tenemos que vender. Todas estas. Ya me cabe. A ver, habla con el carro. Directamente, guarda todo esto. Esto es que ocupa mucho, no merece la pena ni venderlo a veces. Porque ocupa muchísimo. A ver, si quitamos esto de aquí, me la voy a poner otra. Vale, el garro lo puedo marcar y ahora marcar esto. Sí, vale. Nos ahorramos faena. Esta la voy a vender también, 2.16. Vamos a quedar solo con las otras. No, espera, espera, espera. Lo estoy haciendo. Te voy a llevar estas. Vale, pues haremos un viajecillo, algo nos sacamos. Esto se lo tengo que dar a alguien.
Vale, pues con esto nos sacamos algo. Cada cuatro sacamos 1000. No vamos a sacar mucho, pero por lo menos vaciamos esto. Vale, no tenemos nada y aquí todavía nos quedan unas cuantas. Ya está, no puedo llevarme más. Pues quien se vaya, que va a ser Sara, ¿no? Ahora tenemos que cambiar. Que vaya Caiza, por ejemplo. A ver, ahora sí que me interesa alguien con la mochila esta. Pues mira, que se vaya Caiza. Vale, esto lo dejamos por aquí. Aquí, por ejemplo. Vale, Caiza, y tú te vas a cargar también y vais a ir los dos petados. Vale. Y todo esto. Vale, lo demás para romper. Vale, Caiza, nos largamos. Vámonos, te llevas de escolta a Robocop. Y, por ejemplo, a Kenshi. Vale, Ulises, vámonos. Y que se venga también gato. Caiza, no. No te vayas a trabajar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas. Vamos. Caiza. Caiza. Está rebelde, ¿eh? Vale, vámonos. Podría hacerle que llevara a alguien el peso, pero es que quiero que Caiza suba a puerta. Nos arreamos. Tú échame cosas, si me das el bajón en mitad del desierto es tu culpa. Me encanta que hay vida azul, pero el de sí. No, no, tú eres capaz de soltar ahí todas las cosas. Mira, pues ahora sí que vamos a ir a por eso. Espérate. Ahora sí que vamos a ir a por las mandíbulas estas. En un momento. Y lo vendemos y cogemos la carne podrida. Ahí está, vámonos. Si aquí no hay ningún bicho que dé cuero, tendríamos que irnos a por garros, pero los garros aquí van en manada. Y te pueden reventar, pero muy fácilmente. Eso me hace gracia. Comida para los garros sí que tenemos un montón, pero. Como donde hice la base la otra vez, en ningún lado, ¿eh? Eso es así. En las dos últimas bases, el sitio aquel era espectacular. Vale, a ver, Chad, ¿dónde está? Chad habrá llegado ya hace media hora. El señor Longhain envía sus respetos hoy. ¿Qué ha pasado aquí? Se está muriendo toda la gente. Mira, pues. Eso está bien, me puedo quedar aquí y los eliminan a todos. Porque se está muriendo toda la gente, tío. Mira, mira, mira cómo caen, mira cómo caen. ¡Ja! Mira cómo caen. Hostia, armadura de samurái, tío. ¿Qué tenemos aquí? Ay, Char no tiene para llevarse nada, tío. Me podría llevar alguna para Alessandra y Ruka, porque esta gente está muerta totalmente. El de la lluvia ácida. Se han parado justamente en la lluvia ácida. Si llegamos a venir antes que caer. ¿Aquí quién es? Explorador samurái. Va corriendo el tío. No da tiempo ya a ir a ningún lado. Vale, pues vamos a robar un poquito. Mira, encima van a medio decentes. Me voy a esperar casi a que se vayan. No le afecta esto. Me espera que se vayan un poco más lejos. Stupid de narco. Esta es la puta Mortalerra. No podemos pasar por aquí, ¿cómo que no? Qué negativo estás, chat. Edubu, ¿cómo estamos, tío? O sea, gracias por pasarte. Bienvenido, buenas tardes. Gracias por seguirnos, hombre. Vale, vamos a robar las armaduritas. Que estas tienen buena pinta. Me voy a llevar eso, las katanas, 1200. No está mal. Si las puedo limpiar, que creo que sí, estaría muy bien. Lo que pasa es que no tengo casi espacio, tío. Esto me hubiera gustado bastante también, llevármelo. Vale, vamos a mirar, a ver. Esto me apetece llevármelo. A ver, los esqueletos deberían llevar esto. Lo vamos a empezar a fabricar ahora mismo, pero. Si me puedo llevar algo, pues estaría bien. Un par de equipamientos. A ver, no, botas no puedo. Es que no me puedo llevar nada más. Voy a mirar a ver si hubiera alguno. Esta, por ejemplo, la vamos a cambiar. Las espadas me las debería llevar. Vale, a ver si hubiera algún pantalón más decente. Esto. Ni ganas.
Y eso tampoco. Son malísimos las marinatas estos. Vale, esto sí que me interesa. Las espaditas para venderlas. Si me puedo llevar otro pantalón, pero es que no me caben ya. A ver, puedo pasar esto allí. Y me puedo llevar un pantalón aquí. Una armadura más me puedo llevar. Vamos a ver si hubiera alguno decente. Mira, un pantalón bueno. Bueno. Pues, bueno, dentro de que cabe. 1082, me puedo llevar una. Encontramos otro pantalón decente. Pues no. Y este tampoco. Vale, pues nada, nos llevamos esto. Espera, que hay más gente por aquí. Si van a ir cayendo todos. Vale, esa es estándar, pero ya llevamos dos estándar. Esta es mala, vale, perfecto. Para vieja, 1080. Ay, qué pena, un pantalón me apetecería. Un pantalón más, vale, esta espada la cambiamos, está mejor. Vale, pues ya está. Seguramente van cayendo más por el camino. Vamos, van a caer. No, no, porque han conseguido salir de la zona, ¿eh? Han conseguido salir de la zona. Vale, estamos cerca de. Vale, por lo menos nos hemos desbugueado, ya se están yendo. Es lo que quería. No voy a ir a vender. Me las llevo. Esto me lo llevo. ¿Cuánto nos baja de pez? Nada. Corremos a 20 todavía. Mira, vámonos. Mira los bichos como vuelan por ahí, ¿eh? Vale, pues nos largamos. Va a pegar una carrerita, ¿eh? Esta gente se me ha vuelto a quedar ahí parada, tío. A ver, venga, seguir corriendo. Voy a marcarles ya que se entran dentro. Ahí va, espérate que estamos volviendo para base. No, no, no. Estamos volviendo para base. Meteros ahí dentro. Vale, así ya me olvidé un poco de ello. Voy a seguir al chat. No me puedo llevar nada más. Bueno, por lo menos tenemos para aquí, para a dos o tres. A lo mejor me debería haber llevado solamente pantalones. Aunque lo vamos a hacer muy rápido. No sé si más despacio para sacar a esta gente de aquí, aunque ya nos han bugueado, ¿no? No, ya no están bugueados. Contratar defensa base. ¿Cómo? Si no hemos contratado a nadie, tío. Al desbloquear a estos, si no hemos contratado a nadie, como que defensa base, tío. Es un comerciante, vamos a ver. A ver si tuvieran algún garro. Me lo llevo. Aunque ahora tenemos que pasar por la zona. No, no va a pasar. Por la zona de los rayos solares, iba a decir. Sara, iría por café. Pues me parece muy bien que esté fresquito, por favor. Premium. Muy buenas, Edu. Vale, estos no van a llegar, no llevan garros. Estos son comerciantes, pero no llevan nada. Vamos a hablar con él. Si tuviera algunos electrónicos o algo. Puedo comprarlos en el pueblo, pero. Además, si no me caben, tío. No sé ni para qué voy a hablar con él. Pasa. Directamente, vámonos. Me va a tocar ir a la zona de los nómadas. Vamos a ir a por la cabra, ¿eh? Vamos a ir a por la cabra. Vamos a ir a por Cornelius. Hace ilusión. Y ahora que tenemos ya la armadura buena, quería pillar una armadura buena de estas, ¿vale? De samurái. Por cara ya podemos intentar que pierdan piernas y brazos. A gusto. Eso ya va a ir al gusto del cliente. Si quiere un brazo, le quitamos la parte de arriba, le dejamos. Le ponemos una armadura que solamente proteja el pecho. Le metemos un casco. Que qué pena que no, los ciudadanos unidos estas no lleven casco de samurái. ¿Qué de la jolina, sí? Ah, no, jinetes sanguinarios, tío. Hombre, mira, los locos. Estos son los chillones, ¿no? Ah, no, estos son los robots locos, tío. Cuidado con estos que estos corren, ¿eh?
17, vale, no nos pilla. Vamos a 20. Vamos a vacilarles. Hola. Es que son raros estos robots, ¿eh? Estos esqueletos. Son raros, pero raros, tío. No tienen cabeza. Y sin embargo, parecen los más chulos del juego, ¿eh? Os diría. Molan bastante. Vale, vámonos directamente, va. Vamos a la base. Que nos persigan. Molan bastante esos robots, la verdad. ¿Te queda comida? No te queda comida ya, chat. Bueno, pero llegas. Llegamos. Se ve allí al fondo, aquello es. Sí, aquello es la. Es genio. Cómo mola, tío. Desde que pusieron la larga distancia esta, mola mucho. Muy buenas, Luis, de nuevo. ¿Te habías ido? Pues nada, hemos ido con chat a dar una vueltecita. A desbuguear a la gente. Ya no están bugueados, ya se están yendo para la base. Los dos puntitos verdes son los de las Ciudades Unidas que estaban ahí bugueados. A ver si se desbuguean. Y nos viene también. Lo que no entiendo es esto. ¿Por qué nos están protegiendo? Ciudades Unidas protegiendo. Caducan 19 horas. Si no hemos contratado a nadie para defensa. ¿Este quién es? Recluta samurái. Pero no está herido ni nada. Ups. Te la va a llevar. Pobre pillo. Espera, 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 espera. ¿Este me sigue? Maravilloso. Vámonos. Venga, vente, vente conmigo. Vente conmigo, no pierdas el agro. Vente, vente. Vamos a tener robot para entrenar. No, no, sígueme, sígueme. De estos no pillo nunca ninguno. Vamos a tener un robot para entrenar. ¿Este cuánto pega? 26. Se las va a ver un poco mal, ¿vale? Tiraremos la mochila al suelo. A ver si dejan de seguirme los otros. No. No, 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 cabrón. Vale, sígueme, sígueme. Vale, se vayan los otros. Eso quiero, que se vayan los otros. Que se quedaban también conmigo. No, vente, 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 vente. Me voy a enfrentar a ti. O sea, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, por cierto. Hace muchísimo rato creo que no he hecho ningún F5 en toda la partida. Vale, me la voy a jugar. Me la juego. Aquí, directamente. ¿Se me la puedo jugar más cerca de base? No, estamos súper lejos. Vale, nos la jugamos aquí. Chat, tira esto al suelo. Vale, no quiero peso. Y ahí te sube ahora a 50. Venga, nos la jugamos contra él. Lo vamos a tumbar, ¿vale? Está hecho esto. Está hecho. Lo toca, tío. Ya lo ha tumbado. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira cómo ataca. Lo ha parado. Vale, no viene nadie a rescatarlo. Vale. Oh, va a perder un brazo. Pues le podemos meter brazos y todo. ¿Tumbas? Chat, tenía que tumbarlo, hombre. Cabrón, tío, que no cae. Mira, ya la huye. ¿Cómo? Corre, que si no, este se nos escapa. Atácale. No. Vale, ahí coge distancia. Yo, ataca bien, cabrón. Atácale. No, tío, no lo va a poder tumbar. Va a ser tan de. Tan. Cago en. Ahí está, venga, vamos a hacerle correr hacia el otro lado. No va a poder tumbar, ¿eh? Porque salta muy. Ah, tío, en serio. Imposible, tío. Imposible porque coge distancia el cabrón. Como no se caiga, que no se va a caer. Joder, ¿en serio? Esto va a ser un dolor, ¿eh? Sí, no hay nadie, tío. Aquí alrededor no hay nadie. Tampoco quiero perder de vista la mochila. Vale, está ahí. A ver, quiero una panorámica para cerca de la montañita esa, vale. Va a ser un dolor esto, porque no puede dar, tío.
Espera, si le ataco con katana, a lo mejor sí. Hostia, está muy lejos. Voy a intentar hacer que se vaya para el otro lado. Vale, bien, bien, bien. Ahí está. Ahí estamos. Venga, sigue, sigue. Voy a pillar una katana de esa que tira al suelo. Le voy a atacar con katana porque para katana necesita atacar más de cerca. Bueno, vamos a pillar esta, por ejemplo. Vale, ahora ya vamos. Atácale. Ahora sí, a lo mejor ahora lo pillamos, va. Ahí. No, un poco más. Ahí grande. Ataca. Pero atácale, cabrón. Vete las tareas. Ahora, venga, ataca. Ahí estamos. Joder, está costando. Vale, le hemos dado otra. Vale, dale. No. Joder. Menos mal que tenemos muchísima velocidad. Ahí, dale. Venga. Buena, 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 buena. Vale. Bien. Venga. No puede atacar él porque no tiene los brazos, los tiene hechos polvo. Pero será cabrón, tío, no cae. Aún lo matamos, ya verás. Vale, hombre, gracias. Tenemos. Sí, tengo para arreglarlo, vale. Tiras todo al suelo. Pues gracias que llevamos una katana. Y gracias que no manco en katanas tampoco, menos mal. Vale, venga, lo curamos. Vamos a repararlo. Reinicia en 118. Los brazos no los ha perdido, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Ha costado. Si llegase solo a artes marciales, no puede. Por eso quiero que sepan también con armas enlatadas, por lo menos. A ver, le curamos solamente el estómago también. Y ya está. Que no se desangre. Lo podríamos dejar ya. Venga, ya está. Vale, a ver, vámonos. Chat. Pero píllalo. Ahora, ya tenemos ropa para entrenar. Vámonos, vamos a recoger las cosillas. Vale. Pillamos esto y esto. Estás reparando, tío. Estás arreglando. ¿Estás arreglando tú? Está haciendo. Robóticas. ¿Está arreglándolo? Sí, lo está arreglando, tío. Bueno, va, me da igual. Vámonos. Lo está arreglando, pero ¿por qué lo está arreglando? No entiendo por qué lo está arreglando, si no es amigo. Además, no tengo ni puesto que curen a los aliados. No entiendo por qué. Vale, nos vamos. Hacia allí. Ya ha subido a torre, ¿eh? Ya es una torre, nuestra base. Ya falta que sea una ciudad. Vale, esta gente va despacio, pero va. Por lo menos se desbuguea. Bueno, pues oye, tenemos un bicho para entrenar. Está bien. Puñetero perro este. Ahora vamos muy lento, ¿eh? Pero no pilla. A 14, madre mía. Vale, pues a la marchita ahora. Vale, vamos para allá. Ahora llega mi bella esposa. ¡Oh! Y trae unos donuts. ¡Oh! ¡Qué bueno! Y trae hielo. Mira, vendrá fresquita, ¿eh? Como si llevas aire acondicionado. Ah, la llama fastidia el ventilador. Ya tengo una pata. Dame un momento. Vale, ya estoy. Me ha movido el ventilador de sitio. Ahora creo que está. Está rellenando para Navidad. Ay, Dios, me ha movido el ventilador. Ahora no soy capaz de ponerlo como estaba, ¿eh? Ahí creo que está, ahí creo que está.
Vale, voy a tener móvil para entrenar, ¿eh? Esto es lo que quería, un robot. No era exactamente este tipo, pero oye, nunca he pillado de estos. Y parecen bastante potentes, ¿eh? Vale, bastante, bueno, decentes. No tiene mucha destreza ni mucha fuerza y tal, pero pillará, pillará. Ya veréis cómo pilla. Tened en cuenta que si tenemos el por 2, nosotros subimos por 2, pero los bichos también, ¿eh? O sea, cualquiera con los que peleemos también va por 2. Estos me van a atacar todos. Como me vean. Y no me apetece. Estos son los de la arena, ¿no? No, piratas de la pradera. Piratas de la pradera. Vale, vamos. Para casita, le da la velocidad un poco. Vámonos. Buenas, Battle Ray. ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Pues acabamos de pillar un bicho para entrenar, tío. Un robot. Que le tenía ganas. Hombre, a ver, son mucho mejores los esqueletos normales, los cazadores de tecnología. Tipo Trisnail y eso, ¿vale? Pero ya que se nos ha presentado la ocasión, pues oye, ha venido rodado. Por lo menos, podría haberme traído dos, tres armas más, tío. Bueno, no he caído yo en que me podía haber puesto tres katanas más aquí para vender. A ver si lo podemos limpiar y lo podemos vender por ahí. Voy a intentar provocar a estos para ver si me siguen. Están muy lejos de la base. A ver si me viene un ataque de la Horination. ¿Qué pasa? No viene. A ver si nos persiguen esta gente. Lo que pasa es que vamos a 15 solo, ¿eh? Ups, nos están disparando, ¿eh? No hay que preocuparse, ni nos pillan. Mira, voy a mandar a Keiza para acá. Keiza, vente. Sal corriendo. Sara, ven corriendo también. Y Viv, vente tú también. ¡Hostia! Que sí que nos rodean, ¿eh? Voy a tener que ir haciendo las paraditas. Ups, no, no, no. Chat, chat. Posición defensiva y arrea. Chat, hostia, espérate, no lo tengo seleccionado. Vale, ya viene Caiza por ahí. ¡No! Lo tumban, ¿eh? Me cagan en todo. Venga, chat. Que por mí un poco ahora. Vale, ya está aquí Sara. Y viene Vid. ¿Caiza? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Caiza? Madre mía. Caiza se ha perdido. No le funciona bien el GPS. ¿Dónde estabas, Caiza? ¿Qué haces? Caiza estaría con Ulises, tío. Vale, Caiza, nada. Quédate aquí. Vale. Chat, sigue para adelante. Sara, tú ven aquí ya. Vic, ven aquí ya. Vale, ahí vamos a tener ya unos cuantos. Y chat debería pegarle a estos. Ah, sí, venga, que no quiero la cosa. Pegarle a este. Voy a bajar la velocidad. Vale, Vic, tú también. Vic va a caer, ¿eh? Mira que hostia la ha metido, de 17. Hostia, los perros, tío. Que has comido a los perros. Uf, uf, cómo estamos recogiendo ahí, ¿no? Vale, sabes que está defendiendo. Lo que pasa es que le están disparando. Voy a traer también a alguien. Kensi sí, creo que está en el pueblo. Menius y Lion. Venidos para acá. Vale, seguir a Sara. Vale, vamos a ver cómo está pasando aquí la cosa. Sara, muévete un poco, que te van a reír demasiado. Si le puedes pegar a un perro, eso que nos quitamos de en medio, ¿eh? Uf, qué boca la ha metido. Qué boca la ha metido. Es que Vipa ha caído ya, ¿no? No, no ha caído ya todavía. Madre mía. Vamos a intentar correr un poco, venga, todos. Vamos a intentar correr un poquito. Que le dé tiempo a Menius y a Lion llegar aquí. Sara, acelera. Hasta ya unos cuantos por ahí. Vip, tú puedes también correr bastante. Seguramente te están traqueando a ti, ¿no? No, están traqueando a Chat. Chat, no te pares. Ya verás, caer al final. Vale, ya viene aquí la artillería. Como siempre perdiéndose Caiza. Es que Caiza le había mandado al pueblo. Vale, ya está aquí Menius y tal. Vamos a ayudarles.
Ah, Menu se los cargan aquí, pero vamos. Mira, ha caído VIP. Bueno. A ver, chicos, venidos para acá los dos. Venga. Venidos aquí. Lion, vente aquí. Tienen tareas. Vale, va. Aquí ya lo reventamos. Lo mismo que hay alguien más, pero. ¿Dónde está VIP? Vale, no, no se está muriendo. Tocan unos pringados, pero como te meten corte con sable, te destrozan, si te pillan. Y los perros cabrones, tío, parece que no, pero arrean, ¿eh? Hostia, ¿aún va a caer este también? No me jodas. Ah, no, vale, cazadores de tecnología, tío, menos mal. Digo, ya están aquí los cazahombres estos. Van a joder a VIP. Hostia, ha caído Menius, ¿eh? Queda chat, tío. What? Espérate, aquí viene alguien más. Venga, venga. Lo que me dan rollo es que vengan cazahombres. Vale, queda chat. A ver si puedo. No, espérate. Ha perdido al tío que lleva en brazos. No me fastidies. ¿Dónde ha caído, tío? Le han jodido un brazo y lo ha soltado, tío. Míralo, se nos está yendo. ¿Qué hago en? No me fastidies. Tiene que ir alguien a por él. Suki. Tú corres un montón. Te vas tú. Se va Suki a por él. Vale. Este no es. Es este. Hostias, encima de toda la película no lo perdemos. Ataca al objetivo, corre. Que lo siga ahí hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que ese cabrón corre un montón. Chat tiene las piernas tocadas. Uf, Chat está. Está hecho polvo, tío. Lo han tumbado, ¿eh? Hostia, tío, cómo corre ese cabrón. Sara le tenía que decir, o sea, Suki le tenía que decir que lo siguiera. ¿Dónde está, tío, ahora? Ah, no lo veo. Ahí. Vale, Suki, tú síguelo. Es que no puedo decirle que lo siga. Tengo que decir que ataque objetivo. ¿Cuánto va? 27, vale, creo que lo pilla. No, Suki. Te has despistado. No me jodas, tío. No me jodas que lo perdemos al final, ¿eh? Ah, no sé para dónde he ido. Al final lo pierdo, tío. ¿Ha caído? No. Al final lo pierdo, tío. Lo vamos a perder. No sé para dónde ha ido. No lo veo moverse tampoco. Joder, tío, qué asco. Sigue corriendo, Suki. Iba en línea recta, iba para acá. Buenas, Juancho. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? ¿Estos quién son? Ah, mira, al final han caído estos. Los samuráis han caído todos, tío, al final. No me jodas, lo hemos perdido al final, tío. Hostia, Juanchu, creo que te cambié el nombre al principio del directo, tío. Lo siento. Porque he dicho lo de la sección de juegos y creo que te cambié el nombre, tío. Hostia, tío, lo hemos perdido, ¿eh? Cabrón, ¿dónde se ha metido? Deberemos poder verlo. Míralo por dónde va. ¿Es este? No, ese es amigo. Joder. He perdido al puñetero robot. Eso como los cuernos mientras no pasa nada. No, tío, se me ha trastabillado el nombre. Me he confundido. O sea, te he cambiado el nombre directamente. O sea, no sé si he dicho Josechu o algo así, ¿sabes? En vez de Juancho.
No veo al puñetero robot, tío, lo hemos perdido. Con lo que me ha costado traerlo y encima la paliza que nos hemos pegado. La paliza que nos acabamos de pegar ahí. ¿Es este? No. Joder. Para encontrarlo. Menudo desierto que hay aquí. No sé dónde está, ¿eh? Eso, un recluta. A ver. En teoría debería haber tirado para acá. Debería haber girado. Debería tirar para allá. Vamos a intentar ir con Sully, vamos a buscarlo. Si está medio muerto, tío. Está medio muerto. Aquí no sé lo que está pasando, ¿eh? Espérate. Vamos a quitarle a todos. Bueno, están todos que nos curan. Vale. A ver, Sara, ¿tú puedes pillar a alguien? Espera, han llegado ya. ¿Me ayudan? ¿Dónde están? ¿Se están pegando, tío? Toma ya, un idiota que hay por ahí. Luca, hostia, Luca. Llevas tú poco peso, ¿sabes? A ver, Lion. Joder. Sí, es que nos han atacado estos cabrones también, tío. Bueno, buen entrenamiento. Tampoco pasa nada. ¿Dónde va? Ah, César. A ver, ¿dónde está VIP? VIP. Ah, se ha levantado ya. Va, bicha, ha ido a currar ya y todo. Vale, eso está bien. Entonces no hay nadie en el suelo. Vale, no hay nadie en el suelo. Venga, les ponemos ya que se vayan a currar. Podría ir a por aquellas armaduras, ¿eh? Estoy pensando ahora mismo. Sara no lleva mochila. Ruka va cargadísima. Vale, podemos mandar. A ver, Amut. No. Menius, no tiene. Uy, no tenemos para curarlos, tío. ¿En serio? Ninguno de los robots tiene. Hostia. Es que esas armaduras están ahí muy cerca. Venga, vale, ponemos que va de tarea y que se vayan para base todos. Hostia, Sara, ¿cómo va? Menos está en menos 25 de pecho, ¿eh? Tengo que llegar rápido con él. Vale, chat está levantando también. El chat puede correr, pero no puede coger a Sara, ¿no? A ver. ¿Puedes pillar? Ayuda a la anda. Venga, así me gusta. Menú, date prisa que tú estás cascando. Vale, hay que loculear. Vale, Izuki. Pues no sé dónde está. El robot ese, la verdad es que corría poco, pero cuando se ha parado nos hemos despistado. Nah, este ya no lo encontramos ni de coña. Vale, Izuki, vuélvete para base. Venga, pega la vuelta. Suki, vuelve a base. Ah, que pasa, que no sabes volver. Es que, joder, qué mala suerte que hemos tenido con ese robot, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Claro, le han jodido un brazo. Y se ha caído al suelo. Cuando se ha caído al suelo, como estaba bien, se ha levantado y se ha pirado. Cabrón. Nos ha jodido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pelean? No se pueden amar. Sí, para otra será, tío, pero es que lo teníamos hecho. Es una putada. Ya no lo encontramos, o sea, pues. Es que encima tampoco es de los que se ven como los perros esos que se ven moviéndose. Se ven muy poquito. Pues nada, que dice que habíamos conseguido pillar a un tío, un robot. Y nos han atacado ahí unos rebeldes. Y entre que nos hemos querido tumbar y tal. Le han jodido el brazo, ha salido corriendo el robot y Suki ya no lo encuentra. Pero bueno, mira, le viene bien. Coge algo de velocidad también. Aquí está. Espera, Suki sí que puede venir. Están aquí los samuráis. Todos muertos, todos los samuráis. Míralo. No han llegado a base, tío. Pues vamos a mirar a ver lo que hay. A ver si me llevo algo. Pues ya sí que lleva la mochila vacía. Vale, pues mira, un arma por aquí, esto lo tiramos. Nos llevamos esto. Botas no me voy a llevar de momento. Esto te lo pones ya. Vale, me puedo llevar pues dos armaduras. Pues creo que solo hay dos. O sea, creo que no hay más. Pues míralo. Estas son, justamente es uno de los que le había quitado. No sé si llevar un par de botas también, ¿no? Me voy a llevar las armas estas para venderlas. Este que no lleva nada. Vale, este me llevo las botas también.
Vale, me llevo las botas. Apañado. Ya está, me llevo dos armaduras más. Pues mira, al final nos ha salido bien. ¿A cuánto va? A 17. Cuidado con los bichos esos que van por ahí. Vale, chat, te has quedado aquí parado, tío. ¿Alguien ha curado a Menius o qué? Pues no. ¿Por qué nadie cura a Menius? A ver, Menius, toma, cúrate tú solo. ¿Dónde están los botiquines? Menús, toma un botiquín. Espérate a ver si lo encuentro. Ahí están los botiquines, tío. Si tenemos seis, a ver. Tenemos seis por ahí. Aquí. Vale, toma uno para ti, píllate otro. Píllate. Creo que eran dos más. Bueno, tres. Robocop, lo que no está aquí. Vale, este se lo das a Lion. Vale, que se cubre medio y cada. Lion crítico. Ingenio crítico. A ver si están curando, vale. Lion, si te curas tú, no pasa nada, ¿eh? Tampoco. O sea, curaros cada uno vosotros. Y apañadete. Vale, chat, ¿dónde estás? Llegando. Tenemos que ir a vender con Ulises todo esto. Y Suki, que está viniendo, vale. Cuidado con los bichos que están por ahí. No habrá caído por aquí, ¿no? El robot. Ni de coña. Mira, aquí hay un perro. Me voy al cuero. Pues tiene que haber otro perro más. Tiene que haber otro perro más por aquí. Aquí. Vale. Vamos a pillarlo también. Vale, oh no, tío, en serio. En serio. Ponte esto por aquí. Subimos uno, quitamos una de carne, sacamos esto de ahí y almacenamos eso ahí. Vamos a aprovechar la tormenta de polvo. Un héroe urbano. Vale, vamos a dejarlo. A ver, vamos a pillar. ¿Dónde está el perro? Ahí. Vale, nos llevamos eso. Y la de carne. Vale. Como ya las tareas puestas, se va directamente a meterlo en la fogata. Por lo tanto, ya no me preocupo de dónde va. Vale, a ver, chat, ven para acá. Pues, madre mía, están para acostarse, ¿eh? Tumba a Sara y túmbate tú. Están para acostarse. Tengo que hacer las camas de... para los robots. Va. Túmbate. No, Sara, 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 Sara. A ver, que estás muy fastidiada, ¿vale? Quédate ahí tumbadita. Así me gusta. Están los dos, han acabado hecho polvo, ¿eh? Vale, ¿veis lo bueno que tienen los robots? Que se recuperan, aunque les baja aquí el porcentaje, ¿vale? Pero se recuperan. Vale, pues ya está. Ya está. Ya ha pasado. Buen entrenamiento. Esto es entrenamiento todo. Lo malo es que nadie ha perdido una pierna ni nada. Sara estaba a punto, ¿eh? Porque no me he dado cuenta. Porque no me he dado cuenta. Que si no... Te tomo para la vista. ¿Qué problema? Sí, Sara, te has librado, porque no me he dado cuenta, porque mira cómo tenía, le ha bajado la pierna a tope, ¿eh? Qué pena, pero ahora ya tenemos las armaduras, ahora ya podemos hacerte perder una pierna. Tienes que perder una pierna, Sara, una por lo menos. Y un brazo, una pierna y un brazo, tenéis que perder, tanto tú como Chad, para ser los artistas marciales perfectos. Y si puede ser Kaiza también y VIP, bueno, VIP tiene que perder los cuatro. Tiene que perder las dos piernas y los dos brazos. Y Kaiza tiene que perder también alguna cosilla. Todos los artistas marciales tienen que perder miembros. Para luego ser más poderosos. Vale, eso que ya no tienes. No tienes que no tienes. Tienes de todo. Vale, no está. Que tienes armaduras. Vale, pero ahora tenemos aquí los cajoncitos. ¿De aquí anda? Tienes aquí los cajoncitos que podemos meter las armaduras. En vez de dejarlas tiradas ya por ahí.
A ver, déjame esto por aquí, esto. Ahí estamos. Y luego el otro que llevaba era chat. Vale, pues chat. Déjame esto por aquí también. Estas armas se las daremos ahora al Garru. Que las vamos a dejar de momento por aquí. Vale. Suki lleva también. No, Suki ya las ha dejado. Ah, claro, porque ella es la. Al tener tareas las ha dejado automáticamente. Estarán. Mira, las aquí. Vale, ya tenemos un montón de armas. Estaban malísimas, ¿vale? Malísimas, pero que valen 1000 cada una. Pero son malísimas. Los cuchillos corto carniceros sí que me vienen muy bien, aunque sean muy malos. Vale, bien, bien, bien. Vamos bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pelea? Lo que se pelea se desea. Sí. Vale, pues tenemos ahí a los dos tumbaditos. Me gustaría hacer alguna cama, pero para eso tenemos que investigarla. No tenemos habilidad para eso. A ver. Las camas de. Eso estaba en electrónica. Cama de reparadora de esqueleto. Dos de ingeniería, que no tenemos ninguno. Deberíamos coger un poquito más de dinero. Irnos al. A donde tenemos que ir. Que es a la Desert City y comprar los de ingeniería. Eso es lo que yo les digo, los planos esos. Vale. Pues a ver. ¿Quién está aquí? Kaiza, por ejemplo. Vale, vete a vender. Vamos a vender. Vamos a vender toda la porquería esta. Total es una porquería lo que vamos a vender. No vamos a sacar nada. Pero va por no romperlo. Ahí está Kaiza. El Kaiza tiene la mochila más grande que él. Vale, vendemos todo esto. Algo de dinerito sacamos. Tampoco vamos a sacar mucho, pero. Lo vamos vendiendo todo. Ahí está. Y se va a escapar dos. Por lo bien que iba. Vale, pues hemos sacado 60.000. Oye, no está mal. Si vendiéramos todas las armas. A lo mejor hasta sacamos algo interesante. Contrato a uno al final. ¿Por qué tengo que contratar a uno? Es que sí, me da un. Vamos. 6.000. No me hace ninguna gracia, tío. Es que no me hace ninguna gracia pagar 6.000. ¿Me puedo acercar a la Waystation? ¿Tenemos una Waystation por aquí o algo? Tenemos hasta la estación de paso. Podría ir allí, pero es que luego pasar a uno. Todo el desierto. O sea, pasar a alguien que no corre. Todo el desierto para llegar a base. Madre mía. Podría ir a Armiño, que me pilla más cerca. Es que Armiño me pilla mucho más cerca a la estación de paso. Pues vamos ahí. Lo que pasa es que el chat está jodido. Puedo mandar a Suki. Pero ya me interesa bastante que haga armas. Puedo mandar a VIP. A unas malas. Está hecho mierda. Mira. A ver, VIP, túmbate un rato. Cúrate. Debería hacer las camas ya también, las camas buenas. Pero bueno, las tengo que investigar. Vale, tomar un ratito. A ver si se recupera Chandler. Chandler le cuesta bastante, ¿eh? Le va a tardar un rato. Hacer un F5, para que he visto ya todo guardado. Manda a Suki, que es la que más corre. Ahora mismo. Y está bastante bien. Vamos a Suki. Pero te tienes que llevar una mochila que podamos traer cositas. Vale, llevas esta. Hombre, se puede ir con esto. Mira, a Charle puede dar la mochila. Vale. Venga, te puedes ir con eso. Me voy a echar un botiquín de reparación por si acaso. O sea, de reparación de esqueletos. Yo que nunca los encuentro. Aquí, bueno. Me lo voy a echar ahí. Por si acaso. Y estas dos cosas las voy a dejar por ahí. Ah, me he apañado. No lleva botiquín de entablillado. Tenemos que comprar. Chat, dale esto. Por ejemplo. Vale, vámonos. Píllate algo de comida. Y nos hacemos otro viajecito. Vale, cierra la que no te quiten la comida. Antes de irnos. Llévate una encima. Vale, estamos ya produciendo comida, ¿eh? Estamos ya produciendo comida. Eso está bien. Vale, eso que vámonos al niño que nos pilla cerca.
Por lo menos es todo desierto ahí rápido. ¿O viene algún ataque? No, nada, cero. Y encima hemos desbugueado el que estaba bugueado. Con que nos largamos. Bueno, un poquito de velocidad. Es que hay gente tirada por todas partes, ¿eh? Hay gente por todas partes. A ver. Vamos a darle velocidad. Velocidad 2. Por ejemplo. Que no tardemos 3 horas en llegar. Vale, velocidad 3, venga. Mira cómo corre, ¿eh? Esto da gusto. De paso, ahora le veamos también un poquito en carrera. Eso es una milleta. Qué pena lo del esqueleto, tío. El robot. Es que lo teníamos ya ahí al lado de base. Joder. Qué putada. Bueno, ya hemos llegado, ¿eh? ¿Qué os parece? En un momentito hemos llegado. Se ha pausado hasta el juego. Por eso no me gusta poner esta velocidad. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si hay algún chamo plan de que se nos quiera unir. Puedo intentar liberar a alguien. Tenemos dinero para comprar. Aquí también hay tienda de esclavos. Si la encuentro. Aquí tenemos una. Vamos a intentar liberar a uno, ¿va? Por lo menos hoy hacemos una buena acción. Y bueno, estamos preparando las armas. Ahora empezaremos a ver si consigo uno y empezamos a preparar ya las armaduras. Mira, aquí tenemos chamos clandeses. A ver, ¿son todos chamos clandeses? Les miramos los ojos. Ojo amarillo, ojo amarillo. Solo hay uno, ¿eh? No, dos. Ahí hay otro. Vale, hay dos. Hay tres. Aquí arriba hay otro. Vale, vamos a hablar con el dueño. Voy a liberar a... Bueno, puedo intentar liberar a uno, salir, y si me sale mal, entro y libero a otro. Este tiene pinta de cazador de esclavos. Este no me cae bien. Ah, no, pues solo hay dos. Los dos son una SERC. No tiene ninguno, nada. A ver, Juan, en sexto sentido solo puedes ver puro final. Tu relación termina con gente fugada e ingrata ya. Pero es que son 1000. Si se nos une, es que los otros piden 6000, tío. Piden muchísimo. Solo tengo dos oportunidades. O sea, voy a pillar a... Voy a pillar a este, por ejemplo. Ya está. Vamos a pillar a uno. Y si sale bien, pues luego pillamos otro. Lo he comprado. Por casualidad. Lo he comprado. O sea, lo he liberado. A ver, que estaba muteado. Vale, a ver, que no estaba hablando de usted. No lo he comprado al final. Si lo he liberado, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está mi esclavo? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido mi esclavo? Ah, sí, está aquí, Max. Max. Está bugueado, tío. No te rías, Sara. Está diciendo que si no merendamos. Está diciendo mi mujer. Tiene que comprar los donuts y eso. El chat ahí. Dice, ¿qué pasa? ¿Que no merendamos o qué? Vale, Max, nos vamos. A ver, ¿me sigues? Este tío no tiene mucha gana de seguirme, ¿eh? Mira el tío. Ah, no, si ya se ha unido. Qué idiota estoy. Si se nos ha unido ya la primera. Venga. Ya está. Vale, apañado. Tenemos a Max.
Vamos a quitarle las cosillas que lleva. Max, quítatelo tú. Esto me lo voy a guardar para ponérselo a alguien. Suki, abre mochila, que coma un poco el hombre. Ahora ya tenemos a Max. Vamos a ponerlo por otra parte, se nos vea. A ver, lo malo es que no voy a ver al garro. Pero bueno, vamos a ponerlo, no sé, vamos a ponerlo por aquí, detrás, delante de la de. No sé, detrás del Nike. Vale, pues ya está, ya tenemos a uno. Estaba yo esperando que me siguiera, digo, pero de que tiene un grato que sale, no sale ni en amarillo, ¿sabes? Es hora de pagar impuestos. A ver, debería ir, aprovechar que estamos aquí. A ver, estaba pensando ya algo. Dije, hora del impuesto, será cabrón, tío. 275 gastos se ha llevado. Que aquí los pobres, a los pobres los maltratan. Vale, por cierto, debería comprar una cosa, ahora que me estoy acordando. Debería comprar una cosa. Vamos, Suki. Bueno, vamos con los dos. Vamos aquí un momento. Voy a comprar pirotes normales. Ya he pagado, no tengo más dinero. Es que estos son unos cabrones, ¿eh? Sin excusas, me pagarás mañana con intereses. A ver, Suki, habla con esta persona. Básicamente para comprar estos. Vale, con eso me vale. Ya está, nos podemos ir. A este no sé si pillarlo en brazos. Suki tiene bastante fuerza, ¿no? Sí. Hombre, es la herrera del pueblo. Imaginaos si tiene fuerza. Ah, vale, estaba mirando a ver si hay una torre sin nube aquí. Que no hay. Vale. Para cambiar el nombre. Tenemos a un velocista, dice. ¿Quién es el velocista? ¿Será el bicho ese? Vámonos. Vaya, pues no cae la gente por aquí, ¿no? Oh, mira, aquí tenemos una armadura. Para. Lo que pasa es que le va a quitar velocidad. A ver si vuelven unas sandalias. Eso sí que me vendría bien. ¿Alguien tiene unas sandalias por ahí? Esta gente siempre lleva sandalias, ¿eh? No hay ninguno con sandalias. Debería haber un jefecillo que lleve sandalias. A ver, en teoría, el que lleva el sable es el jefecillo. No. Este. Vale, Max. Vente. Ese debe llevar unas sandalias. Debería. Vale, tiene las piernas bajo tierra, entonces no es grave. Se le ve el culo. Es que si llevamos a Max sin sandalias. Ah, ¿en serio, tío? ¿No lleva? Vamos a registrar a dos, pero no van a llevar. Cagüen. Ventuza. Bueno, me acerqué. ¿Este de qué va? Somos aliados. Estaba todo con sable, ¿eh? En serio, tío. No, no se la voy a quitar. Tío, ¿no lleva? Pues Suki, le tienes que dar las tuyas. Una putada. A ver, ¿hay alguna sandalia tirada por ahí? No. Joder, qué mal, tío. Qué mal. Vale, Suki, dale tus sandalias. Para que pueda correr un poco más. Está desnutrido. Esto se la subo. Hostia, espérate. No jodas. Dale otra chuleta. A ver si se pone un poco fuerte. A ver, ¿a cuánto vas ahora, Max? A 17, vale. Me puede valer. ¡Oh! Pues ya te vale correr. Suki, no te hagas la héroe. Vámonos. Tía, no viene justo, ¿eh? ¿Cuánto corre este bicho? 16, vale, no nos pilla de milagro. No nos pilla de milagro. A ver, ¿por qué le da las sandalias? A correr. A correr, tocan. Venga. Vale, menos mal que viene.
El seguridad. Vale, vamos a ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia la base. Hostia, pues tengo que pegar la vuelta, ¿no? No, 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 no peguéis la vuelta. Si pegan la vuelta, la liamos. Dale que llegue este a pegarle. Ahí, vale, bien. Ahora sí, le podemos pegar la vuelta. Casi la lío. Vale, vamos para base. Tranquilamente. Vamos a ver velocidad otra vez. Creo que entre los creadores de contenido llegaste a picar el material de Bosca Pagón. Me suena a quién es, pero no sé exactamente lo que sube. Me suena el nombre, pero no sé exactamente lo que sube. Y no sé tampoco quién es. Sí que me suena haberlo visto a veces recomendado y tal. Pero no lo sé. ¿Cómo se mueve la arena, eh? ¿Cómo se mueve? Joder, menos mal que es el desierto, ¿eh? Porque hay más gente por aquí que en el metro. ¿Sueles tener al Dr. Chung? No, no sé exactamente. No, ya no la van a ir otra vez. No, menos mal. No sé exactamente dónde está. No sé exactamente dónde está. Sí que me suena el personaje, pero no lo he pillado nunca. A ver, vámonos a base. Eurogamers. Pues no, no sé exactamente quién es. Ya te digo, no me suena ni el contenido que sube. Vale, ya tenemos aquí a Max. Max, te vas a ir directamente a currar. Vale, te vamos a poner ya la tarea, te vamos a poner el médico. Te vamos a poner, a ver si podemos todavía ponerte. Vamos a seleccionar a todos y vamos a ponerle. No, ya no podemos. No podemos poner entablillado, tío. Qué pena. No, sí, ya están recuperados los dos. Venga, a currar. ¿Qué hacéis ahí durmiendo? Venga, Max, te vamos a poner a ti a. No, vamos a quitar a Sara ya. Sara ahora tendrá nivel 18, vale, de armadura. Pero no, Sara, a ti te vamos a quitar ya. Vale, y vamos a poner a Max, que vaya cogiendo ya habilidad. A Sara la podemos poner a hacer algunas armaduras, pero ahora mismo no nos hace falta tampoco. Vale. Sé que Chun aparece en el pantano. Pues estuvimos en el pantano y no vi ningún Doctor Chun. Está en uno de los bares de la Ciénaga. Pues no, no lo vimos. No lo vimos. Estuvimos allí, contratamos a Mood, contratamos a Green, que luego murió. Contratamos básicamente a todos los que se podían contratar allí, únicos. Y el Doctor Chun no lo vimos. Sí, fui mirando a todos, ¿eh? O sea, no lo llegué a ver. A lo mejor tiene algún otro sitio de reaparición, porque ya sabéis que cambiaron los sitios de reaparición hace tiempo. Por ejemplo, a Rane antes salía en Chuchox y ahora sale en Squeen. Vale, pues más currando. Ya lo tenemos ahí. Ahora irá él a comer ya tranquilamente. Vamos a quitarle el alcance. Ir a comer, le vamos a darle un arma. Por cierto, estadística 0. Katanas y sables. Pues ni una ni otra. Max, tú te vas a llevar. Mira, te vamos a dar esto y así vas entrenando un poco. Te vamos a poner ya esto. Y te damos esto. Son muy malas, ¿vale? Las armas enlastadas que tenemos ahora mismo, pero de momento nos vale. Y le vamos a dar también algo de defensa. Vamos a ver. Le podemos dar algo. Como esto, por ejemplo. Algo de esto. Que no pese mucho. Vale, le damos unos pantalones. Esto lo quemamos. Damos unos pantaloncitos. Vale. Llevo las chanclas estas, que estas son de Suki. Pues esto se lo damos a él, que esto no le quita velocidad, solamente quita sigilo. Y le ponemos una de estas. Que aunque pone robada, la podemos limpiar rápido. Debería limpiar las armaduras. Vale, esto ya está limpio, pues ya va. Ya no tiene nada robado, esto sí. De cazadores de hombres, bueno, pero no tiene. No le mete incógnito ahí. O sea, no le mete disfraz. Vale, y para la cabeza, pues yo qué sé.
Pues alguna cosa que tengamos por aquí. Si tenemos algo. Pues mira, una chigana le podemos meter, por ejemplo. Vale, toma, para ti. Y una camisa, pues sola. Ya tienes camisa. Vale, ya tenemos vestido, ¿eh? Estaba ahí esclavizado el tío. Y ahora ya es una persona libre y vestida. Ya lo hay. Vale, qué chulo. Vale, ya está. Por cierto, más te deberíamos cambiar el nombre. Santos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Sale en un pueblucho al norte de Tiburón. Vale, si me dices que sale en un pueblo, entonces eso ya me parece más lógico. Porque en Tiburón no estaba. A ver, ahora me acordé cuando intentaste reclutar a Stu y te complicó todo. Sí, 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 Santos. Nos lo complicó mucho aquella vez, pero bueno, fallo mío, fue fallo mío. Estaba entretenido con vosotros en el chat, no me fijé lo que decía. Encima le vacilé por la tontería del cachondeo que llevábamos. Y perdí 5 únicos. O sea, no está mal. 5 no, perdí 6. 6 únicos. En ese error. Nos mataron en las afueras. Encima luego me equivoqué de salida y salí por donde estaban todas las ballestas. O sea, fue la mayor tontería que he hecho en mucho tiempo. En esta partida solamente hemos perdido a Green, pero porque nos fue un... Pues eso. Una coincidencia de situaciones que salió todo mal. Se juntó todo. Y por defender a los demás, la verdad es que murió como un héroe. Por defender a todos de la matanza que iban a hacer los Bizzin, nos estaban atacando unos bandidos de la polvareda, no sé qué, cual al principio, que todavía no podíamos casi con ellos, y nos atacaron unos Bizzin a la vez. Y para desviar la atención de uno de los Bizzin, se puso a dispararles. Conseguimos tumbar a los bandidos. Quedaba todavía otro Bizzin, entre que tumbamos a los bandidos, tumbamos a los Bizzin, y fuimos a rescatarlo. Una vez que lo habían tirado al suelo, ya prácticamente no dio tiempo. Encima, Luis es el personaje con el que iniciamos la partida. Luis se puso, en vez de curar a Green, se puso a curarse él. Y Green estaba crítico, muriéndose, estaba ya desangrándose totalmente. Un recuerdo doloroso para Zog. Sí, ahora salen escenas de Vietnam y esas cosas. Yo mirando al cielo, traumatizado. Y escenas de Vietnam con musiquita ahí fúnebre. Dice, ahora será culpa mía. No, fue culpa mía en realidad. Porque, bueno, no fue culpa de nadie, porque no nos dimos cuenta. No, o sea, me di cuenta que desde que nos estaban atacando los Bizzin tarde. O sea, si llego a ver que vienen los Bizzin a por nosotros, seguramente nos hubiéramos ido y que los Bizzin se hubieran encargado de los bandidos. Pero me di cuenta tarde. Es más, cuando ya nos estaban pegando. Y lo único que podíamos hacer era eso, desviar la atención de uno de los Bizzin y desviarla con Green. Lo que pasa que Luis, el problema que... A ver, el problema que hubo con Luis es que estaba con posición defensiva. Al estar con posición defensiva se cura primero él. Y luego cura al resto. Si hubiera estado sin posición defensiva hubiera curado seguramente a Green en vez de a él. O sea, ese es el problema que hubo. Y que me creía que él estaba curándolo a Green, pero en realidad se estaba curando a él. Yo tenía seleccionado a Green y veía que no subía la stats y digo, ¿qué pasa? Claro, cuando ya lo quisimos mover de sitio, porque digo, lo mismo, yo qué sé, voy a llevarlo con todo el grupo y que entre todos lo curen. Pues cuando quise hacer eso ya lo llevaba, se le murió en brazos, lo llevaba a cuestas y se le murió. No fue fallo de nadie, fue un error mío de no estar atento, tío. Los errores de no estar atentos. Max ha comido a distancia, ¿no? Iba a comer, pero llevaba una chuleta encima. Vale, Max ya está prácticamente recuperado, ¿eh? Ya está a 200. Ah, ya está a tope. Le vamos a pasar una chuletilla más. Ahora mismo le está creciendo el pelo. Pobrecito, sí. Fue una putada, Sara. Una coincidencia muy mala de todo. Manu, muchas gracias por seguirnos. Buenas tardes, bienvenido. Pero bueno, son historias tristes que pasan en Kenshi. Y es lo que hay con no cargar partida. Por cierto, comenté que el otro día estuve en el directo de un chaval muy conocido que juega a Kenshi y que duré media hora hasta que cargó partida. Pues si no lo dije, os lo digo ahora. En cuanto cargó partida me largué. Y me estaba cayendo bien. Pero no aguanto eso, de verdad. Son cosas
ya internas mías. ¿Qué personaje es el que más corre de los que tiene Chad? Porque tiene ya una pierna. Tiene ya una pierna, no es muy buena, pero ya le hace correr a 35. La idea es convertir a VIP en en Flash, básicamente. Porque VIP va a perder los dos brazos y las dos piernas. Que por cierto, podríamos ir ya a hacer alguna cosilla. Es que perdió el puto robot ese, tío. Lo teníamos aquí. Cabrón. Me va a tocar ir a buscar otro, para entrenar. Es que si tuviéramos ese robot, perderíamos las piernas y los brazos de forma selectiva, tío. Porque con los bichos estos que hay por aquí, con los skimmers, nos estamos jugando la vida. ¿Veis lo del bug gráfico ese del otro día, que eso se veía blanco, las piezas estas? Es que con los skimmers nos jugamos la vida, tío. Podría pillar un matado de por aquí, ahora que tenemos comida. Ahora ya estamos cocinando bastante bien. Podría pillar un matado de por aquí, darle un sable e intentar que nos corte una pierna o algo. Este está muerto, ¿eh? Voy a intentar pillar a uno por aquí. Vamos a intentar perder una pierna, un brazo o alguna cosilla. Eso es. Un perro. ¿Nos viene algún ataque o algo? La ración sagrada se ha cansado ya de nosotros, ¿eh? Oh, mira, estos. Vale, ya vamos a tener. Kaiza, vete tú. Venga. No, espera, Kaiza no. A ver. Hostia, no, espera, Kaiza. Si están todavía aquí, tío. Espérate. Ya hemos vendido todo, ¿no? Vale, vale, me tengo que ir con estos, tío. Vamos a volver a base. A ver, juntaros en la puerta y nos vamos. Vale, iba a mandar a Kaiza, pues mira, vamos a mandar a Sara, que es la que más bajita está en artes marciales ahora mismo, y ella tiene que entrenar. Sara, vente tú. El perro no me hace ninguna puta gracia, por lo tanto va a ir Fabri, le va a meter un flechazo, lo va a reventar y a tomar por culo. Fabri, vente aquí. Ahí arriba. Hostia, las putas piedras, tío. Tiras al sur. Es que tengo que hacer más almacenamiento de piedra. Es que no corre nada. Vale, Sara, tú plántate aquí. Mauricio, ¿dónde está? No, Mauricio, no salgas, tío. A ver, no quiero que salga nadie, a no ser que yo lo diga. Por lo tanto, posición defensiva a todos. Sara es la única que tiene que salir. Vale, a ver, Fabri. Mauricio, salte. Venga, vete, vete, vete. Vale, Fabri se tiene que poner a cargarse al perro, ¿vale? Le tiene que meter un flechazo al perro. Ahí. Atacar objetivo. Vamos a cerrar la puerta, que no se metan dentro. Vale, el perro se lo cargará. Y se viene aquí Fabri. Vale, a ver. Le van a dar bien a Sara, pero no. No hay problema. Vale, 133 que la ha metido con la ballesta, y no es la buena buena. Sara se va a defender. Lo que pasa es que son muchos. Pero bueno, se los cargará. Mira, mira, ¡ja! ¡Ja! ¿Cómo mete ya? ¿Sabes cuál es la mejor mochila? La mejor mochila es la que lleva Suki ahora mismo, que no es la de Suki, que es la de Chat, ¿vale? Pues esa es la mejor mochila, la de ladrón. Este no va a meter por detrás. Ha sonado mal, pero mira donde tenemos ahí sandalias, tío. Voy a ir buscando sandalias. Ahí está, toma, ala. A cascarla. Y no quedas tú, hostia, el cabrón. Vale, sí, mira, puedes con él. Sara, llega un acelerón, te pones ahí a su lado. Y ahora, las diarreas. ¿Y este quién es? Ah, este es de ellos también. ¿Aún le van a dar a Sara? Aún puede con ellos. Aún puede. Mira, al del Fabri, métele a este. A ver, Fabri va apuntando ahí. Ah, Sara puede con todos. Mira, 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 ya va la matriz. Ya empieza la matriz. 27. Venga, va. Tú puedes. Buena. ¡Ops! Mierda. En el último momento, tío. Fabri, encárgate de este. Por favor. Chúfale. ¿Por qué no le tira? Vente ahí al borde. Ah, porque no llegaba. Madre mía, no la metía la primera. Vale, va, que salga alguien a curarla. Espérate, vamos a mirar primero a ver cómo está. No, hay que curarla. Se está curando ella ya, Se va a curar ella. Smite, ¿te quedas fuera?
Vamos a ver, va. Todos van a curarla, o sea, van todos a curarla, ¿eh? Parece mentira. Pero nadie la está curando ahora mismo. ¿Cómo se va a curar ella? Venga, Sara, cúrate tú. Ahora todos a curar. Dejarme un cacho. Y de normal no deja perder la pierna. Sara, ¿sabes que estás destinada a llevar una pierna mecánica de las buenas obras de arte? O sea, va a ser obra de arte. No te creas que va a ser cualquier tontería. Y vas a ser una velocista de la hostia. Y lo sabes. Es que lo sabes. No sé por qué te estás negando. Y vamos a preparar ya. A ver, ¿cuál es el que más pega de todos estos? Vamos a buscar ya el que más pega. Antes de que se muera. Este ya se ha muerto. A ver si no está muriendo. Este ha perdido una pierna. Este está bien y tiene defensa. Vale. Este tiene 19 de ataque. Este tiene 10, me interesa más este. Vale, alguien que vaya a chat, por ejemplo, ven tú, cura este. Este creo que es el jefecillo. Vale, cura este. Las piernas como van por ahí. Vale, y nos lo vamos a llevar para adentro. Y vamos a entrenar con él. A ver si cosea la sala. Es que ya está empeñado en que no pierda la pierna, pero es que es el juego. Si el juego es esto. A ver, ¿le vamos a tener que dar una hostia? Pues sí. Ah, se ha caído solo, ¿vale? Yo no le he pegado. Vale, vamos a recoger. No le hemos llegado ni a pegar. Ha dicho, hostia, ya está este delante. Vale, los demás ya, pues eso. ¿Este qué está haciendo? Smite. ¿Le puedo dar una hostia a este? Ah, no. Uy, porque ya se ha ido Fabri. Si no, le he metido un flechazo. A ver, va. Sale, ya se ha ido hasta. Mira, se ha ido a tumbarse ya solita. Vale, vamos a cerrar la puerta ahora, porque si no se nos escapará este tío. Ahora con este sí que podemos intentar que nos corte una pierna a alguien, ¿vale? Lo vamos a subir aquí arriba, por ejemplo. Sacaremos a Max y usaremos esto de ring. Porque si lo dejamos fuera va a ir todo el mundo a saco. Vamos a marcar a todo el mundo. Espera, ¿que ahí te están viniendo ya o qué? No. A ver, si habéis oído un chillido de mi mujer que está puteando al perro, ¿vale? Pues está cepillando o algo así. Sí, está cepillando, no falla. Y él no tiene ganas de que lo cepillen y se pone a chillar. Sara va a tener un trauma al final con la pierna, va a soñar con la pierna y todo ahí. Si algún día sueñas que pierdes las piernas o algo, me avisas, ¿eh? Y dejo de hacerlo. Dejo de decirlo. Muy buenas, Walter, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Bien. Creo que ya has soñado con eso. Dice, creo que ya lo hice. ¿En serio? Vale, va, pues ya no te traumatizo más. Ya no lo diré, simplemente lo haré y ya está. ¿Vale? Porque si no te va a crear un trauma y eso, la verdad que no me hace gracia. ¿Cuándo juega Green Hell? Pues cuando nos juntemos, cuando me junte con Ulises y con Kaiza o algo. Jugarlo solo seguramente no. Me mola más jugarlo con ellos, porque así nos reímos más. Mira Kaiza cómo sale, mira Kaiza cómo sale. Pero que sea con Kaiza el Green Hell. Pues cuando esté Kaiza. Cariño, ¿puedes dejar de putear al perro un poco? No, no, si saben que lo estás torturando, lo están oyendo chillar. Saben que lo estás torturando. O sea, le está cortando un poco de pelo de las patas, ¿eh? No os creáis que. Porque se le pega la porquería en las almohadillas. Y se ha vuelto tan rebelde que no quiere que le corte el pelo. O sea, es como si lo estuviera matando directamente. Está diciendo, me haces perder la fuerza, cortarme el pelo. Pues sí, lo volveremos a jugar, Walter. Jugaremos. Míralo otra vez. Déjalo tranquilo, por favor. Bueno, pero déjalo un poco. El padre lo está matando. Pues eso, que lo volveremos a jugar. Igual que jugaremos también Ringworld. A ver si. Ringworld seguramente lo tendré que jugar solo. Pero
Si sacan el multijugador, pues a ver si lo puedo jugar con Ulises o con Kaiza o con alguien. Bueno, multijugador ya sabéis que es un mod. Pero siempre es más divertido. Vale, pues vamos para adentro. Y vamos a soltar a ese tío. Vamos a equipar a... ¿A quién creéis que vamos a equipar para que pierda una extremidad? Os dejo elegir. Kaiza, haz una encuesta. ¿A quién hacemos que pierda una extremidad? Todos saben que el multijugador es mejor. Más cuando Kaiza llega a liar, ¿no? Esposa de Zo, continúe, continúe. Es el equivalente a la pierna de mi avatar. Pues me parece que va a ser Sara. Por decir eso, simplemente. No, Sara, es que es necesario, es necesario. Es necesario. Vamos a dejarle que se cure el pecho. Mira, vamos a mandar a Kaiza. Vamos a cortarle una pierna a Kaiza. ¿Qué te parece, Sara? ¿Cortamos una pierna a Kaiza? Probamos con Kaiza. Más grande la mochila que él, de verdad. Mira, mira, mira. Un pedazo de mochila que lleva el tío. Vamos a probar con Kaiza, va. Vamos a darle esto al... No sé, rayo, para ti. ¿De aquí qué llevamos? Tres chuletillas. Esto se lo vamos a dar también a alguien. Esto se queda pillado. A ver, tres chuletillas. Kaiza, ¿dónde estás? Aquí. Esto se lo damos, no sé. Vamos a dárselo a Sara, por ejemplo. Kaiza, vienes. Tenemos que quitar los botiquines y todo, ¿vale? A ver. Sube de arriba. Aquí, que te veamos bien. Max, tú te vamos a relevar de tus funciones. Vete a hacer lo que quieras. Vete allá a la comida, por ejemplo. Y vamos a mandar al tío este. Lo que pasa es que no tenemos cama de esqueleto. Eso es una putada. Sí, que a veces se ha presentado voluntario. No, no hay encuesta, no hace falta. Bueno, ya ha puesto el 1 porque le apeteció. ¿Cómo le gusta más Gringel? ¿Con Kaiza o sin Kaiza? Seguro que ha puesto. O con Kaiza o con Kaiza. Voy a mirarlo. En solitario, con Kaiza y Yuli. Solo con Kaiza y Yuli. Sí, solo con Kaiza y Yuli. Esa es buena, ¿eh? Esa es la buena. Mira, ahí te la lleva el voto. He votado yo. Solo con Kaiza y Ulises. Yo no juro. Paso. Sé que me he enterado de la encuesta. Pero Luis, o sea, ¿te quejas, Luis? O sea, dice, puto Randy y puto ciego. Se los comieron los cilindres. Pero a ver, si son ciegos, tío. Has hecho personajes ciegos en Ringworld. ¿Qué quieres? ¿Sabes? O sea, ¿qué más quieres? Y muchos que han durado. Muchos que han durado. Vale, a ver. Este tío... A ver, lo suyo sería que este tío lleve un arma buena. Vamos a ver lo que lleva, que no sé lo que lleva. Va, esto no lo tiene que llevar. A ver, vamos a probar con otro. Menu lleva esto, Smite. Joder, vale, Smite puede quitarle eso. Vale, Smite, le dejamos esto. Le tenemos que dar a este tío una armadura de la hostia, ¿vale? Una armadura samurai completa. O sea, el atacante tiene que llevar armadura samurai completa. A ver, mira, esto se lo vamos a dar a Max. Max va a ser velocista, por lo tanto. Esto tiene que ser para Max. Vale. A ver, Kaiza tiene que llevar una armadura que solamente le cubra, que queremos que pierda. Los brazos es artista marcial. Nos interesan más los brazos para que tenga fuerza, vale. Pues entonces vamos a poner una armadura que solamente le cubra la parte como esta. Esta no cubre brazos, a ver, esta cubre brazos. Mira, esta deja un brazo al descubierto prácticamente. Esta deja un brazo al descubierto. Espera, y creo que hay otro tipo. La de corazón. Esta no cubre ningún brazo, ¿vale? Solo cubre el pecho. Esta no viene bien. El pecho y al 50%. Eso es peligroso. Esta. Brazo al 70%. Esta no me interesa. Me interesa algo que solamente cubra los brazos, pero es que esa no la jugamos, ¿eh? Si la usamos. Debería ser esta. No, debería ser lo que hemos visto antes. Esto. Debería ser esto. Vale, Kaiza, te vamos a poner esto. Vale, esto le deja uno de los brazos prácticamente al descubierto. Solamente le cubre un 25%. Pecho al 100, pecho al 100, vale. Las piernas sí que se las tenemos que cubrir. Todo lo que podamos.
No nos interesa que pierda piernas ahora mismo. Aunque en su momento sí que. Bueno, sí que nos interesa que pierda piernas también, ¿eh? Sí, quizá te va a quedar en pelotillas. Nada, fuera. Nada, va a ir así. Solamente va a llevar un poco de protección ahí, ¿vale? La cabeza no creo que le haga mucho daño. Y ahora tenemos que dar a ese tío la mejor armadura que tengamos. Vale. O sea, solo juega Green Hell conmigo, sin Ulises. No, no, pone con Kai'Sa y Yuli. Está ganando. Nada, está ganando ahí con los dos. Esto es que le cubre demasiado, tío. Bueno, no lo podemos dejar. Vale, vamos a dejar eso. Y a este tío le vamos a dar ahora la armadura. A ver dónde la tenemos. ¿Dónde la he dejado? La he dejado por alguna parte, ¿verdad? La de Samurai. Pero ¿por qué no las encuentro nunca, tío? No las he dejado en ninguna parte. Ah, vale, sí. Joder. Vale, chat, vente. Que las tenemos aquí, tío. Vale, las tenemos aquí. Píllate una de estas, la mejor que tengamos, ¿vale? Y la otra esta. Eso es lo mejor que tenemos. Hemos cogido botas también, ¿no? Pero se dejan otra. Aquí, vale. Vale, tenemos que dar también unas botas. Esto, lo mejor que tenemos. Básicamente, le vamos a poner. Ese tío para que no lo mate. Kai'Sa, es una hostia. Vale, y un casco. Pues mira, un casco de estos. Este es bastante potente. Cabeza 100%. Sí, este va a ser. Vale, pues nada, lo vamos a proteger ahí en plan tanque, a lo bestia. A ver, chat. No, soltar no. ¿Cómo que soltar? ¿Por qué no lo puedo mirar? No, no lo sueltes, tío. Ahora, vale. O sea, queda perfecto. Vale, le quitamos eso. Le pone. Ah, no tenemos chaqueta. Vale, hay que poner una camisa también. Ponemos esto. Le ponemos esto. Le ponemos esto. Y las botas. Vale, falta una camisa. A ver, chat, por aquí camisas. La camisa le podemos poner una vez también, ¿no? Esta. Vale. Le tenemos que dar un arma muy potente. Vale, quítale esto. No, esto no. Esto no es para ti, tío. Para esto. Vale. Ya lo tenemos armado. Y ahora tenemos que dar un arma, un sable, lo mejor que tengamos, que creo que los he vendido todos. Solo me he quedado. No, vale, uno de estos. Que tenga mucho corte, ¿vale? Mucho corte y mucho sangrado. Creo que lo mejor es el sable. Esto es que si lo pilla lo parte, ¿no? Nah, esto es que no provoca mucho sangrado. Pérdida de sangre de 50, a lo mejor es un sable. Si no sé ni por qué lo estoy mirando, si ya lo sé de sobra. O sea, de verdad, no sé ni por qué lo estoy mirando. Hay que darle un sable. Y el sable ese es bastante bueno. ¿Dónde estaba, tío? Ahora. Espérate. Este. Vale, hay que darle un sable. Este sable es el de los que más provoca sangrado. Tiene que sangrar, ¿vale? No nos interesa el corte, nos interesa el sangrado. Vale, ya lo he preparado. ¿Qué casco recomiendas? Yo a mí me gusta el de samurái. El de policía también es muy bueno, pero el de samurái me gusta. A ver, y el de cangrejo es mejor, ¿vale? Pero es un puto asco. O sea, es un puto asco. El diseño es una porquería. Vale, Chat se va a quedar por aquí. Vamos a traer también a alguien más. Vamos a traer, por ejemplo, a Mut. O traemos a los robots. Traemos un par de robots por aquí. Y ya está. Quitamos tareas. Que vengan los dos. Kai'Sa ya está arriba. Vamos a subir a este. En realidad nos tenemos que quedar fuera. Sea, nos tenemos que quedar en la puerta, ¿vale? Porque si nos quedamos aquí, puede ser que baje a por otro personaje que no sea Kai'Sa. Vale, y Kai'Sa va a ir. Le vamos a dar un arma de la más mala que tengamos. Porque él ya es un artista marcial bastante decente. Entonces, Kai'Sa tiene que llevar pues un palo, por ejemplo, para no hacerle mucho daño ahora, ¿vale? Por eso me he estado guardando antes los palos. Que están. Si los encuentro ahora. Ese aún es demasiado bueno. Tengo más malos. Tengo palos malísimos. ¿Dónde? No lo sé. Ah, sí que lo sé.
Sí que lo sé aquí. Vale, estos. Esto es lo más malo que hay. Vale, pues cuesta. Tú vas ahí con ese palo. Simplemente para no usar las artes marciales, porque si usa las artes marciales, o sea, no lo podemos poner en pasivo. Pues si lo ponemos en pasivo, no va a atacar el otro. Entonces lo tenemos que poner con esto. Vale, a ver. Menús, tiros para afuera, quedaos en la puerta, esperando. Chat, suéltalo. Vale. Va a tener ahora 30 segundos ahí para despertarse. Sal. Lo mismo se hace el loco. O sea, nos vamos a bajar aquí. Vamos a cerrar esta puerta. Que no entre nadie. Le quitamos las tareas. Posición defensiva. Pasivo, ¿no? O sea, pasivo. Yo para mí no deberían existir. Bueno, ahí está. ¡Manolia! ¡Otra vez! ¿Con cuánto estás suscrito ya? Se nos ha suscrito ya con 4 o 5 cuentas. Muchas gracias por seguirnos. Creo que eres el mismo, o la misma. Venga, Sara, que no te había visto. Déjale por ahí, de salir, presenta muy bien, gentecilla. Venga, Sara, buenas tardes. Que lo pasen muy bien. No te había visto. Seguramente ya te ha sido. Vale, pues nada, Kaiza, a ver si se despierta, ya se ha despertado, venga, ahora vamos a poner. Es que si nos quedamos arriba, lo mismo nos ve y dice, pues no. Kaiza, nos vamos ya, le damos. Voy a hacer un F5 antes, por si peta esto. Bueno, pues esto va a ser lo último del día, esto va a ser lo último del directo. La pelea de Kaiza contra el granjero. El granjero tocheto, ¿eh? Que va al tiro. Kaiza, ¿predicción o qué? ¿Te apetece? ¿Pones una predicción? ¿Perderá la pierna Kaizas o no la perderá? Eso sería una buena predicción. Y así apostáis un poquito. A ver, voy a decirlo tres veces. Kaiza, Kaiza, Kaiza. Ya la aparece. Ah, no aparece el cabrón. Que solo está el como moderador, ¿no? Me parece que solo está el de moderador hoy. Ulises se ha ido. ¡Kaiza! Ahora le ha dado por trabajar, seguro. Ahora seguro que le ha dado a Kaiza por trabajar. Lleva toda la tarde por aquí y ahora le da por trabajar el tío. En realidad está trabajando, lo que pasa que Kaiza es muy chiquito, sí, es lo más pequeño que se puede hacer un personaje. Y encima lo quería regordete y le pusimos ahí la barrigueta. El barrilillo. Lo que pasa es que si le quito este arma, tiene mucho ataque. Es más, incluso con ese arma tiene bastante ataque. Nada, pon esta Kaiza. Pues bueno, si aparece, que la ponga. No, que no quiera aparecer. Luego nadie le pregunta por él y siempre está por ahí. Vale, va, pues venga, empezamos. Vamos allá. Joder. Tío, ¿en serio, Kaiza? ¿Te lo va a cargar así rápido? Es que si le quito el arma. A ver, si lo pongo pasivo, ¿qué pasa? ¿Este tiene más ataque? No, sigue atacando. Aunque esté en pasivo, sigue atacando porque el otro le está atacando. Joder, es que es bueno hasta con un palo, tío. ¿En serio, Kaiza? Han abierto la puerta, tío. Han entrado dos ahí. Han entrado todos. Bloqueo. Es que si le pongo bloqueo no hace nada, tío. Si le pongo bloqueo le sube un 20%. O sea, si le pongo bloqueo le sube 20 más de defensa. Y eso no nos interesa. Nos interesa que pierda. A ver, aunque es malísimo Kaiza. Mira, menos 3 armas pesadas. Y menos 2 en la estada. Lo que pasa es que si le mete una con arma pesada, lo revienta. Es que este tío está hecho polvo, la verdad. Esto lo vamos a tener que dejar para mañana, ¿eh? Porque ese tío se tiene que recuperar. Voy a poner un saco por aquí. Mira, Ulises tiene sacos. Dale una caiza. Hostia, espérate. A ver. Si se lo puedo dar, lo tiro al suelo. No hay espacio para el ítem. Vale. Ahora sí. Joder, tío. Es que esto de que se vaya. Vale, ahora.
Vale, dale una caliza, lo ponemos por aquí, tumbamos a ese tío, lo dejamos que recupere y mañana lo tumbamos. Hombre, ya está por aquí caliza, ahora ya no hace falta. No, no vamos a hacer encuesta, caliza, era para hacer una encuesta, tío. Eres bueno hasta con un palo asqueroso, tío. Lo has reventado. Vamos a poner por aquí esto. Pero claro, es que el tío está hecho polvo. Entonces, vamos a poner por aquí esto. Lo tumbamos. Vale, caliza, voy a ponerlo. Tumbamos a este y mañana probamos. Por eso quería un esqueleto, porque no son tan chicas. El tío va bastante cheto, ¿eh? Vale, poner en la cama. Vamos a tumbarlo, que se cure. Y Caiza se queda aquí. Como no tiene otra cosa que hacer ahora mismo, se va a quedar ahí mirando a la puesta de sol. Mirando al infinito. Ahí está. Mirando al sol fijamente, que a él no lo deja ciego. Y nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Mañana probaremos a ver qué pasa. A tumbarlo. Es que hiciste una pausa. A ver, dijiste palo asqueroso, entendí. Sí, que lleva un palo, tío. No un palote. ¿Ves? Lleva un palo ahí lo más cutre que hay. Y aún así le ha metido una hostia y lo ha reventado. Con que nada, lo dejamos por aquí, chicos. Mañana ya probamos a ver si Caiza pierde las piernas. Si podemos pillar un robot mañana, pues lo pillaremos. Y eso sería lo bueno. Pero bueno, con este podemos intentarlo. Con que nada, chicos. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Muchas gracias a los que habéis llegado nuevos. A ver. A Makakeru Ryuno Hiramessi. Mi japonés está un poco oxidado, pero el tuyo creo que está más. Porque el Google Translator este es bastante malo, ¿eh? Pues eso, gracias a todos los que habéis llegado nuevos, a los que estáis siempre por aquí. Y nada, chicos, nos vemos mañana. Samurai aquí solo para fans. Venga, hasta luego.